Empieza yo. Internet. Mira, para allá un momento. Y estabas tú en modo apoyar la pared, mirando para arriba. No puedo llamar, tío, con mis cojones. Antes de empezar, brava, me dice Darío. Mira, Darío, tú solo sigue con el juego. ¿No? Y el tío, que empieza a hacer esta Bueno. Tengo. Y digo, dice Casio, 10 segundos para cerrar. Y yo, ¿qué estabas haciendo? Y dice Casio, improvisa. Es que no puedo más. Bueno. Yo creo que se notó que estaba haciendo de... De Gorka. No, de Úrsula Corberó. Ah, sí. Está haciendo Úrsula Corberó. ¿Es alguien ahí? Es... Si no, alguien que se parece. Sí, chavales, hostia. Pablo Gradiente ha regalado 5 subs y ha donado 1000 bits a Antonio Panal. Le gusta lo que le gusta. Gracias al podcast con Michel Gastambide. No, esto fue de otro día. Pablo Gradiente, además, el loco ese, lo he visto antes de empezar el programa, se ha suscrito de nivel 3. Pablo Gradiente, está loco. Y Lideris, muchas gracias por los bitos. Un saludo para ti también. Una cosa. Espera, es que esto es prioritario. ¿Os gustan las saladillas? Sí. ¿La rusa cuál? La rusa, sí. ¿Hay más? ¿Cuántos tipos de saladillas hay? Coño, hay más ensaladillas, las que no tienen mayonesa y otros tipos de ensaladillas. Pero las ensaladillas rusas sin mayonesa. Pero aparte de las ensaladillas rusas, la placa Petri, un poco las ensaladillas, sí, ¿no? Sí. O sea, hay, pero a lo que voy es, a otras ensaladillas... Ensalada de cangrejo. Gentilicios también. Pero sería ensalada de cangrejo. O sea, el diminutivo de ensalada es solo para la rusa. Yo creo que ensaladilla es porque está todo muy picadito. ¿Cómo ¿no? sería la ensaladilla de Burundi? ¿Responder? muy picadito. ¿Es un chiste? No. Ah, vale. O sea, Burundi es un chiste para ti. No. Casio, pon el himno de Burundi. Y la bandera también, por favor. El Diego, hace un año hoy de Diego. ¿El Diego? El Diego. Diego. Pónete la gorda. Pone la mostra. ¿Cómo era? Alta tiza, Diego. El himno de Burundi. La gran hermano. Este es el himno de Burundi, pero ¿por qué? Para que respetes Burundi. Vale. Pero no entendí lo de la saladilla Burundi. No, sí. A ver, saladilla rusa. Te voy a explicar la cabeza de Darío. Saladilla rusa, saladilla de Burundi. Si es que no... Joder, es que no lo entendía, ¿no? ¿Sabes lo que le pasa hoy? Mira cómo estás. Tú ves que está hoy como... Está bajito, sí. Que está hoy un poco... Es monca. Está un poco cripto. Pues... Ojalá pueda ser y pequeñito. Se ríe. A ver, imagínate, ¿eh? Ojalá. En fin. Quería preguntar, ya que hemos empezado con física o química. Un momento, pregunta importante. ¿Sería igual esta relación si yo midiese esto? No, porque te hincharía. Te respetaría lo mismo que a Guedo. Mira, Mira, pero. Mira qué cabeza. Ojalá fueras así en el video. Sí, ¿eh? Pero igual de ancho. Solo que las piernas están superiores. Claro. O sea, que sería. Ojalá. Persona cuadrada. Guau, María es súper feliz, María es súper. Yo creo que. Te querría mucho. Estaría guay. Te querría mucho. Yo creo que estaría guay. ¿A ti te gustaría ser skinny? No. Yo. Más alto. Tío, no, la verdad que estoy. La verdad que. Pasa una cosa. En España está muy bien en las discotecas. Lo siento mucho en las discotecas. Porque hay gente que es enana. O sea, es una putada. O sea, claro, eso es la hostia porque pues estás ahí viendo por encima un poquito de todo. Y cuando se me pone un alto delante, siento lo que sentirá todo el mundo al lado mía. Y yo me imagino, por ejemplo, en fiestas de estas que son muy tal, las típicas chavalillas que van todas juntas así como... Eso, por favor, en la discoteca, consejo, no lo hagáis. No lo hagáis. Eso de hacer cadenita con la mano, ir todos juntos. ¿Quién hace eso? Eso, hay mucha pena que lo hace. La gente, ¿no? Sí, tío, vale. No hagáis esa mierda. Pensé que tiene blanco, se coge una cadena y como que rodea sí. Y rodea a uno que nos vagocita. Va a fiestas, va a fiestas de música griega. Yo cuando se me pone un alto delante en un concierto, más que concierto que discoteca, la verdad que me genera un asco Europa. Sí, tío, porque pero somos los pequeñitos, ¿eh? Perro. Somos pequeñitos. Gente, hay que odiar todo lo que sea de Pirineos para arriba. Sí. Prácticamente. Sí. ¿Cuáles son los buenos? Los italianos. ¿Cuáles son los buenos? Portugueses. Los italianos. Griegos. Sí. Balcánico, o sea, está bien. Sí. Mediterráneo. Mediterráneo en flow, sí. Rumanía. Sí. Rumanía, bien. Sí, verdad.
Y para Europa del Este. Oye, yo estoy a favor de los de Chipre, los chipriotas. Porque, sí, porque sí, tienen, sí, sus tienen a los ingleses en su país y eso no es fácil. ¿No tendría sentido de alguna forma que los de Chipre comiesen comida mexicana? Da igual. ¿Cómo? Insalvable, da igual. Insalvable. Cuenta por qué estás tan contento hoy. Con un chaparrito. No sé, ¿cómo que mi cabeza tiene sentido alguna vale, forma? Mira, vamos a un momento a hacer hate chart. Un momento, un momento. Odio. Un momento. ¿Tú? Traga saliva. Un momento, tómate ese segundito de decir. No tragas un momento saliva y luego no, habla lo que quieras. Traga saliva, me oigo, no puedo. Hubo una conversación el otro día con alguien que trabaja aquí, por cierto. Tiene que ver con las camisetas. Gente, se acaba de ir al drop. Me estoy fumadísimo y no he fumado nada, tío. Parece, pero que el otro día, hablando con nuestro man en las camis, dándole ideas sobre cosas nuevas y tal, se dijo la frase, la Navidad es como un destello. Entonces, yo creo que estuvimos... Ajá, hablando. 30 minutos con el hombre... Y hubo un momento que Cheto quiso interpretar. Bueno, es que ayer. Bueno, con signos es que hizo así. Llegamos a grabar la charla que tuvimos con el tío que nos hace el merchan y te juro que era. O sea, es que era. Pero de cuatro. Bueno, tres normales hablando con una persona. ¿Qué? Hubo un momento que Cheto pasó, pero literalmente, 10 minutos intentando escribir con un teclado cómo sería representar. Pones una raya en lenguaje ASCII, en plan barra baja, chat, poner lo de... ya sabéis, claro. ¿No? Cuando se pone una raya y un turulo, que se pone ahí con yo intentando explicar, explicarle al que nos lleva... Eso, justo eso, lo que estáis poniendo, eso. Intentando explicar eso, digo, bueno, pero déjame el teclado, dice, ¿dónde? Aquí, y yo era ya... Mira, da igual, sí, una raya. Bueno, que hablando de justo de los diseños de camisetas, vale, la tienda cierra hoy. Hoy o mañana. Hoy. Yo creo que mañana ya está cerrada. O sea, hoy a las 12 quizá ya cerrada para tal. Estáis la oportunidad de coger estas camisetitas, juega con eso, y sacar la última tirada, que es algunos diseños que no salieron la otra vez para el concurso de smoking. Hemos cogido a esos chavalitos que nos gustaron esos diseños y que hay... ¡No pongas la ceja si se te ve el culo! Una reinterpretación de los diseños y saldrá ya dentro de un par de semanas. Pero al niño también, por favor. Esta capsulita se acaba ya. Así que yo internet.store, las tenéis ahí y se acabó. ¿Has abierto con un lápiz? Le he abierto con el móvil. Ah. Pero con el lápiz podría abrirlo también. Gracias. ¿No es como una falta de respeto grande a la tecnología? No, porque no ha tocado... Samsung no ha tocado esto. Ha sido la funda china. Ah, ¿sabes? Vale. Samsung... Mira, el Samsung lo tengo impoluto. Mira, ¿qué pasa aquí? Mira, impoluto. Mira cómo está. ¿Es el teléfono con el que llevas...? Bueno, no, tiene una mancha aquí. ¿Llevas todo el año con el teléfono? Gente, ¿a los checos se les odia o no? Esto salió perfecto. Sí. ¿A los checos? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que está bien, son como está bien. Es lo más cutre de Centro Europa. Praga está bien, tío. Sí, que sí. Digo, ellos como gente. Como gente, ¿no? ¿El país de los checos? A los checos no, ¿eh? Dicen que no. ¿El país de los checos cómo se llama? Checo Pérez. Checo, iba a decir una cosa. ¿Chequia? ¿Chequia? Se llama República Checa. Se llama Chequia. ¿No ibas a decir Chueca? No. No. No sé. Se llama Chequia. Se llamó Chequia, ahora es mismo exactamente República Checa. Pero que Chequia, antes era Checoslovaquia. Chequia suena como una extensión de Google que te instalas para ahorrar cada vez que haces una compra. Chequia, sí. Eso suena Chequia. Chequia. Hola chicos, podéis bajaros Chequia. Cada vez que haces una compra, aplicación de Casma. El 5%, coño de eso. Chequia. República Checa. Checoslovaquia. Me cago en Dios. ¿Es Checoslovaquia? ¿Chequia es Checoslovaquia? No. Era Checoslovaquia. O sea, vamos a ver, pon un mapa, Casio. Casio. Pon evolución de Checoslovaquia. Checoslovaquia. Bueno, Checoslovaquia. Pon primero... pon música de geografía. Yugoslavia, para que entienda todo, ¿no? Pon no es... No. Últimamente... No. Bueno, tú eres el que sabe de eso. Sí. Sí. Claro, a ver, mira, Yugoslavia era... Eso es un follón. Sí. Es Eslovenia, no Eslovaquia. Lo que entraba es Eslovenia. Vale. Es Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina... Serbia, que hasta hace poco, hasta 2006 ¡Ole, era soy... ¡Ole, sí, señor! Muy bien, un aplauso. Sí, soy Arpad. Un aplauso. Vale. Y Macedonia. Me he equivocado. Que, si no me equivoco, ya no... ahora es Macedonia del Norte. Te voy a ser sincero. ¿No te gusta nada la geografía? No.
Pero no te gusta. Cara de rato, no. Mierda. ¿No te gusta Kosovo? No. No, no. Ningún país me gusta. ¿Ninguno? España. Oye. Ya, bueno, pero eso lo vale. Porque es mejor, ¿no? No vale, o sea, quiere decir, ¿qué vas a ser del BNG? Uh-huh. No, de verdad que la geografía se me da muy mal, ¿eh? La geografía y las matemáticas son cosas que por eso me dan. Geografía y mates no tienen mucho que ver, realmente. ¿No? No. Bueno, para los dos tienes que saber leer. Pero ya para el resto de asignaturas, claro, si lo piensas un poco. Hay que saber mucho que... leer. ¿Sabes? Iba a decir una cosa, pero... Flow. Improvisa. Últimamente cuando bebo cerveza, noto mucho el lúpulo. O sea, cuando... Juro. Si no estuviera... No, pero lo noto... En plan, lo noto de una forma que antes no lo... ¿Tiene lúpulo? Sí. ¿Quieres que tenga el porcentaje? No tiene, Conan. Esto tiene malta, sí, creo. Tiene, sí, sí tiene. ¿Tiene lúpulo? Oh, estoy llorando. Tiene cerveza especial. No, no, eso es lo que es. Malta de cebada. Lo que tiene. ¿Lúpulo no? Ah, sí, tiene... La cerveza tiene cerveza especial. cada cerveza lleva un poquito de cerveza especial. Ah, mira, malta de cebada, maíz, lúpulo. Sí, que, tío, te lo juro que lo noto el lúpulo. Como nunca antes lo había notado, ¿eh? Lo noto en el sabor, en el aroma, lo noto. O sea, si no estuviese el lúpulo... No sé lo que es el lúpulo, que es una planta. Creo que es una semilla. Son cereales. Lúpulo es una... Sí, a eso me refería. Un trigo. Como grano, ¿no? Un trigo. Un trigo. Un trigo, eso. Un truco. Lúpulo. Ay, a ver, pon imágenes. Ah, claro, esta era la movida. Esta. Sabemos lo que es el... No, claro. Ya, son Metapods. Parecen cogollitos, ¿no? No, son Metapods. Son cogollitos. Sí, parecen alcachofas, ¿verdad? Parecen paraguayas. ¿Paraguayas se llama esa fruta? Sí, ¿no? Paraguayos. Parecen alcachofas, ¿no? Paraguayos. Paraguayos, sí. Depende, ¿no? Paraguayo. Sí, otro no paraguaya. Paraguaya no tiene nada que ver. ¿Sí? Ay, no, me he equivocado. Chirimoya. Ah, chirimoya. Chirimoya. Siempre. Mira, la chirimoya y la alcachofa son de la misma familia. ¿Tú sabes que el brócoli y las coles de Bruselas y una planta más son la misma planta? Pero que tomó caminos distintos evolutivos. Es la misma raíz. Es la misma planta. Sí, sí, creo que eran las coles de Bruselas, el brócoli y la coliflor. ¿Has comido tú alguna de estos alimentos alguna vez en tu vida? Brócoli de pequeño. Brócoli de pequeño alguna vez yo lo he comido. ¿No te gusta el brócoli? No. No, no, no. La guanábana. El otro día comí... La mostaza también. La primera vez. Que no es invent, cabrón. Que ensalada de col. La probé el otro día. En un sitio de carne. Sí. Y bien, acompaña guay. ¿Qué? Hombre, depende de la col. Depende. ¿En vez de qué pediste eso? De ensalada mixta. La ensalada mixta es que es un poco trampa. Es que... No, la ensalada mixta está bien. Es un 5. Sí, viene con cebolla. A mí la cebolla me gusta mucho. Sí. Te la comes. No, es como un poco masticar. ¿Qué carne? ¿A qué acompañaba? A un pollito frito. Vamos a otra cosa. Sí. A ver. ¿Cuándo cerraste el paladar? ¿Sabes cuál es lo mejor del pollo? La piel. En plan, me comería solo la piel. Solo piel, ¿eh? Me comería solo la piel. Torrendo de pollo. Es buena. La piel, o sea, pollo. Una piel buena. La piel es lo que más rico está. Lo que más rico está, pero sin duda. Yo estoy cogiendo el gusto que tengo ahora ollas de rico. Verdad, a rematarme el... Como Carmen. El tío Gilito de la olla. Ojo, shoutout a Le Cruset, muchas gracias por ollas de rico. 400 euros la puta olla. O sea, la cocotte. Se llama la cocotte. La cocotte. Es una cocotte. Y la cocot. La cocot. Y sí, mola mucho cocot, porque tú puedes rematar los platos en el horno, porque te aguanta la olla en el horno. Entonces tú haces el guisito, o bueno, guisito. Sí, ¿no? Lo que he hecho dentro. Pero todo el sofrito. Luego, cuando tienes la carne ya, si quieres que te quede un poco, metes la olla y rematas ahí. Y te queda el crocanti. Chavales. Tengo un problema. Un momento. Os lo prometo. Hablando de pollo. Os lo prometo que no voy fumado. Por ejemplo, os lo digo para que veáis que no miento. El internet de pasado... Iba como una rata, nadie se dio cuenta. Hoy, de verdad, no me he fumado nada aún. Lo que pasa es que me he levantado a las 6 de la tarde. Claro, porque la tienes, porque estoy durmiendo. Me gusta más la Eura. ¿La Eura? Que el pollo, creo, tío. Está roto. No. ¿Pero cuánto vale? ¿Cuánto vale un...? Vale mucho. Vale, mucho. O sea, vale, me gusta mucho más la cocaína que el speed, ¿sabes? ¿Qué cojones? O sea, me gusta más la cocaína que el pollo. Sí, ¿no? Hostia, a mí me gusta más la cocaína que Verstappen. A mí me gusta más la cocaína que el Numancia, tío. O sea, si lo piensas... O sea, si me da a elegir entre Gervasio de Fer... Pues no puedo, me quedo con Gervasio. ¿Qué? Gervasio de Fer. ¿Qué es Gervasio? Que se fumó un porro y le quitaron la medalla. ¿Darío dice el clip del momento Black Friday Matters de Ricardo Moya?
Sí, lo vi. Muchas gracias. Y hacen una cosa, perdón, hacen una cosa muy de hijos de puta estos dos, que es que se levantan y me dejan. No. A mí la broma me gustó, ¿eh? O sea, la broma me parece muy graciosa. Sí, me gustó porque hacemos los dos a la vez en la mesa, así. Sí. Timing bueno. Hemos bajado el precio de la. De la cocaína. Del Tested Pitch, que antes lo teníamos como a 500 bits, ahora está barato, por si queréis hoy enviar un mensaje. Vamos a hacer que los jueves sea una mesa de diálogo entre los chavalitos y nosotros. Volver un poco a los orígenes, cuando había mucho más diálogo entre nosotros y que no nos separase la pantalla. Eso es verdad. Gente, ¿qué tal estáis? Gente, para empezar, ¿qué tal estáis? Espera, un segundo. Casio, una encuesta. ¿Qué tal estáis? Pero si lo puedo poner bien. No. Lo voy a poner bien. No, no. ¿Cuántas se pueden en una poll? Cuatro. ¿Cómo? Como en la democracia. ¿Cuatro como en la democracia? Creo que puedes poner más. Vale. No. Por números, que la gente se guía mucho por números. 10. ¿No ves que hay 5? ¿Cómo pones solo uno? Uno, 3. Estoy arriba. 1-3. No entiendo qué quiere. Abajo. Que es una... Del 1 al 3... 4-6. Del 1 al 10, ¿qué tal? Claro, 4-6. 7-8. No te está saliendo muy 9, bien. 10. O sea, que haya dos. A ver, escúchame. ¿De cuánto estáis, gente? Pero flipas. Vale, flipas. Vale. Venga, vota, ¿cómo estáis, chavales? A ver. ¿Qué decir? Hay gente que está muy jodida, ¿eh? Hay gente que está que flipas, también. Hay gente que está que flipas. Pero tío, me encanta que hay muy pocos 9. Es que es en plan, estoy perfecto, pero me falta ese repisquito, ese... Pero que los que están 1-3, seguro que están en plan normal, en plan mañana tienen un examen o lo que sea, y los que están 9 están igual de jodidos, en plan tienen, están números rojos en el banco, pero me están fumando un canuto y comiéndose un pollo frito y de flipas. Javige dice, Onlo, me sigo tirando a tu prima, saludos desde Betanzos. Ole. Es de verdad, o sea... Mi prima se casó el año pasado, así que espero que no. No fue de boda. ¿Fuiste de boda? Hace más de un año, ahora dos o tres. ¿Y vestiste? Sí. Hay una foto con el traje de la comunión. Tenía el pelo largo aún, así que fue hace 3 años. No, nos pregunta que para cuándo show en Donosti. Pues tío, hay que ver... Están los shows parados. Están los shows parados, la verdad. El último que hicimos, que no fue show en general, fue lo de... Se ataca. Y teníamos uno pendiente que estaba ahí por ahí, ¿no? Pero iba a ser en Madrid. Porque pasa una cosa con los shows. Oye, pues mira, ha ganado, está aprobado, ¿no? Entre suspensos y aprobado. Bueno, bien. Sí. Pero hay gente, mucha gente jodida, y yo le quiero decir a esa gente que está jodida... Deja de darlo. Bueno, por lo menos... Es tonto, ¿por qué tienes depresión? ¿No estés triste? O sea, ¿qué cojones? Es verdad, el otro día leí un post, vi un repost de una cosa de 4chan, que un tío le ha dado un ataque de ansiedad. Y otro tío le contestaba, literalmente, lo único que tienes que hacer para ser feliz es dejar de preocuparte. Y claro, la foto de un Pepe. O sea, literalmente, tu único trabajo es dejar de preocuparte. O sea, todo lo demás son problemas relativos. El único problema que te jode es que te estás preocupando. Ah, bueno, es verdad. Tenerife, que vamos a estar la semana que viene. Sí. La semana que viene, él no. Yo no. Él no. El día es que no puede salir de Madrid, me detiene. Tiene arresto domiciliario. ¿Puedes enseñar la correa? Lo del pie. Ah, el pie no lo puedo enseñar. No, vale. No, yo no. A ver, no, hostia, puedes, tío, vaya, estas tapas son nuevas también, lo que sé. Que las tienes tú estas. Son las Air Max 98, ¿no? 95. Tengo unas, no así. Se ha comprado, a ver. Por aquí, sube el pie. ¿Qué quieres? No, sube el pie. ¿Qué quieres? Mira, enfócalo, ¿eh? En el centro de menores donde yo me crié, ¿eh? Zapatito mera, zapatito, ¿eh? De maleante, o sea, además negra, ¿eh? Zapatito. ¿Pero qué le pasa a las Air Max ahora? Zapatito mera, zapatito mera. Es ese de robar full black. Es el full black. Si tienes full black esto... Drill. En el centro de menores donde yo me crié. Me quería comprar, ¿cómo se llaman las salidas básicas? Tío, es que tiene todo el mundo. ¿Las salidas básicas? Superstar. Las Nike básicas, las míticas, las blancas. Air Force. Sí, las Air Force. ¿Eh? Me quería comprar en negro, pero es como que... Es como que... Tío, te pasé el link. Las Air Force en negro es... De crackhead, literalmente. O sea, es de crackhead. O sea, si tienes unas Air Force negras, probablemente seas politoxicómano. Por eso me gusta, que si tienes, verdad, mira, es un poco antisistema. Si tienes unas Air Force negras, probablemente seas de ese tipo de persona que, en cuanto hay el mínimo ruido de fiesta y está fumando, hace así. ¡Se quita la camiseta! Rápida, o sea, es ese tipo de man que rápidamente dice...
Se agarra de aquí. Pelea así. Ese es tipo de gente. Mira, dice un pavo, el otro día salí de fiesta con la Cami de Perculáis y me invitaron a mucho pollo frito. Muy bien. Otro que dice por aquí, Susi Cosa, tengo que entregar un trabajo muy tocho para mañana y no llevo ni la mitad. Vale, pues Susi. Voto 9. Tú, el vape ese, a veces en lugar de fumar, pero aquí me estoy bebiendo, hombre, le da una calada y me ha entrado líquido en el pulmón. Saber, es imposible que eso sea mejor que el tabaco. Hay imposible. Que saber subir y bajar. Es imposible, qué asco. Pero ¿cómo le das un calo a eso y luego a la cerveza? Te tiene que saber a Listerine. No. ¿Cómo que no? Si me comí un Smint y esto me sabía... Claro, un Smint. Claro. Esto no. Bueno. Así potencia el lúpulo. Es que ojalá veis un zumo de lúpulo. Coño, que estábamos. Espera, para decir a la gente lo de Canarias. Tenerife, vamos a estar el Darío y yo, vamos a estar. Está el evento principal, que supongo que habrá mucho jaleo y tal, y nosotros vamos a estar un ratito aparte en una salita allí. Fabricando bombas. Fabricando bombas. Va a ser taller de overclocking y bombas. Taller una bomber. Y nada, pues que estáis invitados todos los chavalitos de Tenerife. Y ya sabéis, si hay algo que nos podáis hacer de regalo, yo agradecido siempre, si se puede. Gofio. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna fumando marihuana, venido a mi comuna. Gofio. Un poquito de volcán, un poquito de volcán. Venga. Había dicho antes en el chat que energía había... ¡Ole, el skinny! A Marta que se cayó con la moto también. Es verdad, ¿cómo está Marta? ¿Cuánto haberte caído de la moto? Un aplauso para Marta, por favor. No por haberte caído, sino para que te recuperes. No, por haberte caído. Marta, ¿cómo estás? ¿Estás en el hospital o ya estás bien? Pero es que... ¿Habéis caído en un lapso de una semana los dos? Es que es como un destino final de motos este programa, ¿eh? Llevan tres, ¿eh? Bueno, y todos los que habrá. Claro, ¿quién se ha caído con la moto? Bueno, me llevan tres solo por parte de Cheto. Se cayó como cinco veces. Hombre, sí. Nada, muchas gracias, Kini. Y Marta, besito. Tío, le mandamos un vinito a Marta. ¿Te gusta el vino? Te vas diciendo eso. A ver, le mandamos una mierda. ¿No le mandamos una cesta de Navidad por Navidad? No, se lo mandamos. Soy un hijo de puta. Marta, o sea... ¿Te le iban a regalar unos VR? ¡Ah, me tiraron! ¡Se han tirado, Marta! Se las compró. Ah, vale. Pues tío, tengo unas gafas de sobra de VR en mi casa. Yo también, pero es una mierda las que tengo. Las HTC Vive. Pero hombre, las HTC Vive. No, de verdad que es una... ¿Cuál tienes tú? Me compré las Oculus. ¿Te mareas? Las Oculus Quest. Ah. Están bien, en verdad, ¿eh? Pero bueno, depende. Esa, Casio, ¿tú tienes esas? Joder, Casio, tienes esas, Casio. No aguanta nuestra mierda ya, en plan. No quiero Casio, saber nada. Casio Flow Juancito, ¿eh? Es que estoy de final de semana, coño. Sí, la robé de aquí, Casio, ¿te quieres casar conmigo? Sí. ¿Quieres casarte conmigo? ¿De qué? Me encanta. Pero tenía que decírmelo. Me encanta ese vídeo. ¿Quieres casarte conmigo? Me encanta ese vídeo, me encanta que hagas para acordármelo. ¿Podemos verlo, por favor, luego? Sí, hombre. Casio, que aparezcas ahí. ¿Qué estás haciendo? Casio, ¿qué estás haciendo? Mira, tío. No te rías ahora. Está en blanco y negro. Aguántala. Es Travis Scott con el, pidiendo perdón por el... ¿Qué le pasa a los dientes? Mira. Mira. No. No esa. Cara de pena. Mira, tío. Hazlo de... Vive ese que... Soy un mono. Travis. ¿Sabéis? Entretenme, payaso. ¿Sabéis quién digo, no? ¿Sabéis? El man ese que sí, sí. Que es como tu gemelo horrendo. Ya. Mira qué gracia le hace a Casio. Mira, Qué feliz, ¿eh? Mira qué dientes, ¿eh? Es el filtro este de TikTok. Ponga el vídeo de. Mira, ¿eh? Muy. Mira qué diente de cabrón. Me voy a quitar esto. Casio tranquilo. Déjame tranquilo. Vale, pero, o sea, todo esto, Casio, era por. Tú como experto de las Oculus. Sí, ¿tú cuál tienes? Tengo las Oculus Quest 2 también. Está bien. Se me jodió hace dos semanas un mando jugando al Beat Saber. Sí, pero... ¿Le pegaste una leña? Le pegué una leña y... ¿Al gato? Hostia, ya le metí una mano. Al gato, a los cojones. Le dio al gato.
Tío, hace poco, hace un, como un mes salió una noticia de ahora las Oculus van a tener un sensor de... Antiniños. De antiniños, y era como... Tío. Si juego VR para meter una patada a mi hijo. Hombre, tío, si le metes un diñazo al niño... ¿Se puede ver esto? ¿Se puede ver esto? Hostia, se puede ver, hombre, hombre. Yo me acuerdo de memoria y no pasa nada raro, creo. No, no, ya sé que no pasa nada raro, pero se puede ver. ¿Pero por qué no se iba a poder ver? Es un NFT, esto de ahí. Es que me encanta. Me rompió el arte. Está tieso, ¿eh? Bueno, a ver. No, tío, no. Háblame, Juancito. Ah. No puedo. No puedo. Bueno, si todos me debes abrirme el orto. ¿Qué? No creo que me dé luna. Madre mía, Juancito, por favor. ¿Por qué temblas? Sí. ¿Eh? ¿Estás nervioso? No. Sí. ¿Te querés casar conmigo? Sí. Pedime matrimonio. Sí. Sí. Pregúntame a mí. ¿De qué? Si me quiero casar con vos. ¿De casar? Pregúntame. Empieza a tirar de la cara, tío. Sí. yo te decía si quiero casar con vos. ¡Ay, cosita! Tío, tío, por favor. Es increíble, es increíble. Es que la energía es increíble. Con los cascos que regalan con el cacao lá, tú. Con un squid. ¿Te puedo decir algo más? Sí, mamá. ¿Te puedo decir algo más? Me encanta este vídeo, tío. ¿Creéis que Juancito se está haciendo una paja, sí, no? Hostia, no creo. Yo creo que tampoco. No creo. No, no creo, simplemente que le estaba pegando el autismo máximo. Claro, claro, claro. Yo creo que estaba... Claro. Ya se está, o sea... Que estaba rayo... Cuando los astronautas cuando se meten una camilla estas de fuerzas G, ¿sabes? Estaba ahí reflejo. O sea, está, tío. Yo creo que no. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que no estaba haciendo una paja. Es que he visto mucho debate respecto a eso. Pero yo creo que no. Mucho debate, ¿no? En la National Geographic es tremendo debate. Volviendo a las Oculus, ha donado un chaval, dice, estoy hasta los huevos de poner el inventario y de empaquetar Oculus en el almacén de Amazon. Chavales, os quiero, aunque ahora en el curro os vea menos. ¿Cómo? Un beso para ese man desde las tripas de Amazon. El almacén de Amazon, o sea, es de los pocos robots que hay por ahí, ¿eh? Pero no he entendido. El tío empaqueta Oculus en el almacén de Amazon. Vale, el tío trabaja está hasta los cojones de... Imagino que habrá, claro, muchos pedidos últimamente. Hostia, hombre, Black Friday, tío. El puto Black Friday, yo estoy hasta los huevos. Claro, bueno, Black Friday es como cada vez dura más y empieza antes. Y luego es el Black Monday, ¿no? ¿O el Sad Monday? Pero eso es más... Es el Blue Monday, ¿no? Pero el Cyber Monday. El Cyber Monday. Blue Monday es cuando suicida la gente, ¿no? Blue Monday es lo de enero, creo, que es como el primer... día más triste. Sí, algo así, que es como, sí, claro, que te vuelve... Gracias, que tienes que ir al cole otra vez. Gracias, Michael. Cyber Monday, tócame los huevos. Sí, el Cyber Monday es... Lo que no se ha vendido del Black Friday, claro, pues un 5%. Claro. Yo, o sea, hay una... El Cyber Monday es un cocido que hace tu madre. Sí. Es la lenteja del día después. El Black Friday, tío, es... O sea, cada año siento más la presión asfixiante de tengo que ver algo, tengo que comprar algo. Nunca me he comprado nada porque fuese Black Friday, ¿eh? ¿Cuál es la cosa del Black Friday? En plan, ¿cuál es la...? Mira, yo te explico lo que pasa. Te explico que... Pero rebajas porque todo el negocio se ponen de acuerdo en que sea tipo de rebaja. En agosto... Tienes reuniones para negociar los containers que se van a vender en el Black Friday. O sea, que ese precio que se va a rebajar ya se hace desde agosto. Claro, sí. Que no se hace ni por stock. Se hace por productos que tienen bajo coste y gran beneficio. Directamente se habla con los retailers y se dice, esto es lo que van a colocar, vas a tener tú este beneficio y se va a restar esto del MSRP. Eso es el Black Friday. O sea, que es un acuerdo que se lleva haciendo así porque... Es una mierda. Es para vender, es para vender. Ya, un beso muy afectuoso. Pero ¿cómo era rebajar?
Para toda la peña que le toca currar, porque tiene que ser para querer ya matarse. Ya ves. El currar en tienda durante Black Friday. Ya ves, ya ves. Un saludo a todo, a Jack Jefe, a todo el retail del mundo. A Jack Jefe ya ves, ya ves. Y sus acólitos. Imagínate trabajar en general, también te digo, ¿eh? ¿Eh? Trabajar en general. Es un poco locura. ¿Tú no, bueno, no has llegado...? Yo nunca... Yo puedo decir, gracias a Dios, que no he trabajado en mi vida, ¿eh? No. Pero estás cotizando. Menos mal. Sí, no, claro. Un trabajo de verdad, Cheto, ya me entiendes. Nunca he tenido un trabajo de verdad. Yo he trabajado de monitor de campamento, con chavales, de profesor y de profesor de atletismo también. Yo fui entrenador de unos chavales de fútbol sala, que es una historia muy guapa porque les ganamos la copa. ¿Sí? Y les puse, sí. ¿Qué dices? Que tenía una libreta con jugadas. Darío. Escúchame. De mi historia. De mi historia. Y si hay muchas similitudes al argumento, a la sinopsis de campeones, me callo, ¿vale? No, o sea, era un equipo que era el equipo del hermano de un amigo, que era más pequeño. Tenía 16 años, ellos tendrían 11. Hostia. 11, 12. Y llevan como 5 años el equipo y siempre quedan últimos. Y dije, no more. Cheto me partió la pierna en atletismo, pero a ver qué me lo creería. Y puse, o sea, les metí la cabeza a los chavales que defensa full. Moneyball, ¿eh? Estaba haciendo Moneyball. Sí. Un liga de fútbol sala de chavales, 12 partidos, 15 goles nos metieron. En 12 partidos, 15 goles en fútbol sala de niños es una locura. Ya ves. O sea, enfermizo. Mourinho. Mourinho. El clan de los rompehuesos. ¿Esa peli? No, ¿qué? El clan de los rompehuesos, ¿no era una peli? ¿No era sí. la Alfalfa? No, no era el Pacino que tenía un equipo de... Alfalfa era una bandida, de una panda de pillo. Sí, alguien entiende lo que digo, ¿verdad? El clan de los rompehuesos es una cosa así, ¿verdad? No me acuerdo, tío. No sé lo que... El autobús a tope. Darío los kebabs. No, Darío los kebabs el lunes, porque no he podido ver hoy a Alberto. Le veo mañana. Ah. Que vas a hacer trampa este finde, ¿no? No. Le veo, o sea, quiero decir, le veo mañana a Alberto, grabo lo que me diga. Es verdad, ¿cuándo el toca, lunes? ¿Cuándo toca tu siguiente review de el lunes, porque no he podido ir, Oye, no quitarlo de fútbol. Oye, ¿en vuestro colegio se jugaba la Copa Coca-Cola? Te vale como respuesta. Vale. Me vale como... Me suena un montón. Tú te apuntabas el colegio, era un equipo de fútbol y jugaban contra otros colegios y había una liguilla al final y era como municipal. ¿Sabes qué pasa? Al lado de mi colegio había gitanos, de no que invitábamos a nadie. De verdad. Y el que ganase, pues al final iba a Madrid a jugar, pues era pues todos los municipios. Jugar. A jugarle. Sí, mi colegio quedó como segundo, me acuerdo una vez. Pero, tío, ¿no crees que Coca-Cola no debería entrar como a promocionar cosas en los colegios? Es como, o sea, tampoco feo en verdad, ¿no? Pero esto era el 99. Ya, claro. Espérate que no, la copa no fuese Copa Coca-Cola Marlboro. Por seguir lo de Black Friday, que dice Jack Jefe, dice... Aviso, para este Black Friday puede haber mucho timo, entre comillas, porque como dice Cheto, esto se organiza por los containers y por el cierre. Es verdad que los containers, como he dicho muchas veces, valían 3.000 y ahora valen 17.000. Me gusta el final. Vale, 17.000 enviar un container. Un container de estos de 40 pies, o sea, normalmente el flete, el llenarlo y mandarlo, pues costaba en época normal de 3.000, 2.500, 4.000, si se ponía... Y ha subido a 17.000. No, llenar un container de eso solo. Y no caben tantas cosas en un container. Sí, aquí en Argentina se veía como a Coca-Cola. No, es el puto mundial. Y dice, con el cierre de repentino de los almacenes en Austria y Alemania por COVID, los acuerdos por transporte cambian radicalmente y yo en realidad tengo que mantener en secreto la información de la empresa, pero que venga a veces y me encierre. A ver, tío, esto es una cosa que todos los que trabajamos en logística lo sabemos. O sea, en plan, sabemos que ahora mismo es más barato enviar cosas por avión que por barco. Hostia. Imagínate cómo está la cosa. Y por avión, que es carísimo, ¿eh? Pero bueno, la verdad que... Oye, ¿cómo que está bien? Un consejo. Primera vez que participa en el chat. Buen primer Bien, un consejo para pa Black Friday. Hay una aplicación en Google Chrome que se llama Keepa. K-E-E-P-A. Keepa. Y es un tracking de precios de Amazon. En plan, tú puedes ver la fluctuación. Ah, vale. La fluctuación de precios. Es la hostia para Black Friday. ¡Epa! Keepa.
En plan, ¡Yepa! ¿Qué pasa? También está Camel, que le estaban diciendo en el chat. Fume. Camel. Fue por eso. Y ahí ves como muchos productos lo que hacen es, la semana de antes le suben 10 euros y en Black Friday lo bajan 10 euros, hijos de puta. Y tú ahí ves un empresario marroquí. Tío, no, te lo juro que... Estaba hablando de la foto que ponemos en el chat. Eso es de judíos. Kipa. No participa más. Eso, ¿te crees que se refería a eso o a Kipa? ¡Yepa! Nah, ya está por aquí. No. Hombre, no. Lo digo porque... Pues, un saludo, No nos saludamos normalmente. Sí. En fin. Mis trabajos... Vale, pillaste la liada. Vendí un poco de droga y... de droga normal, de la que no mata gente. Y una vez... ¿Qué coño? No, ¿qué es eso? Y una vez hice una entrevista de trabajo en el FNAC. ¿Ah, sí? Sí. ¿Aquí en Madrid? ¿Y qué tal? Aquí en Madrid. ¿Recién llegado? ¿Te cogieron o sí, no al año fuiste? De llegar. ¿Qué pasó? No, o sea, había como dos entrevistas. Una aquí y luego en el FNAC, el que iba a trabajar. Y yo llegué a la segunda. Y creo que ya empezaron a sospechar que no sé leer. Cuando me dieron pirámide algo, ya me voy a dar cuenta de que no sé leer muy bien. Hubieses pegado con el pelo y así. Tal. Ya. ¿Pero en qué sección ibas? No. Ah, de la que te pusiese. O sea, no me acuerdo ya. Tú podías como rellenar en plan en qué preferías trabajar. Y luego ellos te asignaban. Pero no. Yo fui y me consideraba como apto para ir, pero había un montón de señores, gente, calvos con 40 años que eran vírgenes y gente así que no... ¿Sí? Sí, así que al final no. Gente así. Así que al final no me cogí. Pero en el... Yo estuve de becario. ¿En el FNAC? No. ¿En qué? En ABC. En cerca. No, que dices, coño, estoy en periodismo. En un medio. Explica lo que te dedicas ahora, lo que te dedicas a partir de hoy. Enséñalo. No quiero hablar. Enséñalo. Chat, escuchadme. Darío, os quiero enseñar una cosa, pero le da miedo porque no confía en vosotros. Así que os voy a pedir, porque no lo va a hacer. Por favor, Darío os va a enseñar una cosa, solo os pido esto. Por favor, respetad, no hagáis captura de pantalla, ¿vale? O sea, que quede entre nosotros y lo enseñamos ahora y ya está. Por favor, no hagáis captura de pantalla. Esto es importante para Darío. Por favor, chicos, no le hagáis captura de pantalla, por favor. Por favor. Se ha comprado un NFT. Esto es un buen debate, porque el otro día justo estábamos hablando de esto, porque por un lado, los NFTs es como la expresión máxima del capitalismo, pero por otro lado, luchas de alguna manera contra los bancos, porque ese dinero no está tocando los bancos. A mí es lo que más me motiva. No, ¿sabes? Yo lo digo, oye... ¿Sabes lo que decía Zizek? Nada bien porque es un puto gangoso de mierda, pero cuando... Zizek. ¿Eso es un freestyler? Es un... Sí, filósofo moderno. Decía que la expresión más... Es un tío que habla... No sé cómo es la palabra, pero que no produce bien los S's, bueno. ¿De qué estábamos hablando? De los NFTs. Sí, sí. Decía que la máxima expresión del capitalismo es la Coca-Cola. Porque la Coca-Cola representa más que nada el consumo vacío. En plan, es algo que sustituye al agua, lo cual al agua no la puede sustituir porque es como literalmente la base de la vida. De la Coca-Cola es como un producto que sustituye al agua, que da menos propiedades que el agua, porque en plan, hidrata menos y es peor para la salud, y que expresa el capitalismo en la medida de que lo que se busca el capitalismo es como un producto que representa una idea, pero quitándole sus mayores virtudes. Comprarlo, ya. Y por eso está la Coca-Cola, en plan Coca-Cola cero, sin cafeína, porque es como literalmente la representación de... Creo que entiendo eso, pero creo que más... Un vídeo. Más todavía. No lo has leído. más fuerte, o sea, más fuerte, más representación de la Coca-Cola, del capitalismo, creo que es la cocaína. Es que sabía que... No es para hacer la gracia de escucho coca y digo, ¿y cocaína? Es que lo sabía. No. Tío, pero pues yo creía que era el McDonald's. A ver. Pero el McDonald's te da de comer. Y la cocaína te da ganas de vivir, pero la Coca-Cola... La Coca-Cola no te da... En verdad, a mí me encanta la Coca-Cola, pero no te da... Tío, o sea, en México era de los países del mundo que más consume Coca-Cola. ¿Sí? O sea, México es como tiene un problema con la Coca-Cola. De verdad. Mira, alguno más. Algo le echaría... Bueno, sí. México, o sea, quiero decir, México no llega en el Congreso y dice... Mandad ánimos que los pistachos que me estoy comiendo saben a CO2 cara triste. Hostia, qué chungo. Joven, un aplauso para que... Está con COVID y claro, ha perdido el gusto. Oye, pues prueba a comerle el culo a tu colega, a ver qué tal. O sea, es la
O sea, probar, comeros, o sea, las pollas. Espérate. No, ¿cómo que no? O sea, ¿no te sabe a nada? Pues comeros el culo. Es de verdad, que te sabe, o sea, a nada, te crees... el Linetti va a ser gay. Claro, claro, que en la barrera que está saltando ahora a Jumín y a su compañero de piso, le quiero comerse el culo. Sabor. Es el sabor. Pues, por supuesto. Claro, o sea, cada vez que sí, no sale el pasillo, te comía el culo, macho. No, o sea, yo creo que... Por lo mal que te sabe. La barrera de comer culos está en el olor y el sabor. Si no, todo el mundo comería culos, ¿no? O sea, porque comer culo es sano. Esto, que yo. No, esto, que no. A ver, ¿cómo que no? Claro que sí. Yo, tú, o sea, tú. Tu discurso tiene sentido, pero no aplicado que esto. Yo le como el culo a su compañero. Pero, hombre. No, pero ya que están juntos. O sea, te dice el pibe. No. El sultán hablando. Si por el culo no saliese caca, la gente comería más culo. Ya, cheto, pero es que si por el culo no saliese caca, no habría nada que comer porque es la única función del culo. No. Hombre, pero no te. ¿Tú qué haces con el culo? Yo cagar. Me voy 80%. ¿Tú no comes culo? Depende de la situación. No sé, no, o sea, no... Yo sí como culo. Vale, pero no va... O sea, Jumin te ha dicho que tiene COVID. O sea, te ha dicho que tiene COVID. Manda ánimos y tú comes el culo a tu colega. Bueno. O sea, que prueba, sí. Prueba, bueno, yo leí, porque se me ha ocurrido algo asqueroso, pero puedes probar ahora. ¿No te gusta la coliflor? Aztera. O sea, eso es a lo que iba. Claro, pero por eso mismo, ¿no te gusta el culo de tu colega? Pues dale. Sí, es que he ido a lo siguiente. Yo digo, me voy a saltar el relleno, la broza. Claro, a lo que iba es, ya que no tienes gusto, inflate estos días a comer coliflores, claro. Cosas así que claro, que a mí me, oye, ojo, a mí me gusta la coliflor. Hashtag, yo sí como culo. A mí me gusta la coliflor, vemos, de hecho, como con mi propia presencia se intuye que me gustan todos los alimentos que hay en el mundo, pero la coliflor es verdad que te llena. Se te ve fan de la coliflor, la verdad. Se te ve coliflor en yo. Pero a mí es que la coliflor justo es que huele a culo. Cuando la estás cocinando huele como huevo sudado, tío. Es una cosa horrible. ¡Para ya! ¡Para ya, tío! O sea, no amagues para luego hacer eso. O sea, amagas y vas a hacer como Guardiola, tío. O sea, no amagues para hacer... Una forma de comer coliflor... ¿Qué te pasa? Una forma de comer coliflor que a la gente que no le gusta la coliflor... ¿Es en un culo una coliflor? No. Esta es buena. La coliflor la cortas en taquitos muy chiquiticos y la salteas. Y le vas echando pimentita y sal, y es otra cosa. No te sale la coliflor de mierda que huele a culo. Cheto discovers veganism. Tío, es que, no, yo lo digo porque... Ahora, es que... pero nuestra gente dura vegana que está aquí, vegetarianos, que el otro día vimos que había muchos, coño, eso te lo haces con bechamel. Con bechamel y un poquito de queso gratinado, está como... Que no existen las verduras. Salteate el culo. Que las verduras no culo salteadito, culo salteado, ¿eh? Anito. Uf, ayer me hizo un bacalao, salteado. Tío, qué rico. Ah, sí. Bueno. A la vizcaína, tío. Me lo hizo al final. ¿Un qué? Que no. Fíjate. ¿Un qué? Un bacalaito. Ah, está bueno, es verdad. Está muy bueno. A ti no te gusta el marisco, ¿verdad? No entiendo que haya comida que huele mal, ¿eh? A veces hay comida que huele mal. Eso me oye, ¿la liada de la semana? Sí, vamos. Sí, es verdad, le ha dicho uno, ¿la liada? Como, Alberto, muchas gracias por recordármelo. Sí, no. A ver, ¿quién la ha liado esta semana? Vale. ¿Qué ha pasado esta semana? Uf, pues ha habido cosas, ¿eh? Yo quiero ver una, de hecho. Quiero ver una que no he podido verla bien. De hecho, estaba anoche viéndola con unos colegas. Y le dije, ponla. Me encanta fumar. El sindicato de streamers, ¿qué es eso? Sí. Empiezo por esta que tiene relación con la tuya, ¿vale? Pon el vídeo de los tanques en Cádiz, flipa. Esa es otra liada buena. Ya, ojo. Condenan en Corea del Norte al man que trajo pirata a la serie El Juego del Calamar. ¿Cómo? Corea del Norte ha condenado a muerte al pavo que ha pirateado la serie dentro del país, que la ha metido dentro del país. Locura. Y la han condenado a muerte. Todo porque la gente vea. Pero si sois coreano, daros un beso. Si tú sois coreano, daros un beso, ya está. Pues es fake news, pónmela conmigo. Pero a colación. Me lo creería, ¿verdad? Hay que decir, creo que. Es fake, es que lo acabo de leer justo. Alejandro Cadevenos. No me ha dado tiempo de corroborarlo. Fue el que le metió. Pero. Alejandro Cadevenos acaba de descubrir el Ares. Cuéntalo tú. Esto, lo que estaba diciendo yo, ayer estaba en el Discord tal, y le digo a los colegas, oye, ponte el vídeo este de que está hablando la gente de MrBeast.
Y lo puso, pero automáticamente empezó una partida de Edad de los Imperios 4. Por tanto, mi concentración tuvo que ¿Cuál es el vídeo? Yo no he visto nada. Es, ha hecho esta vaina. Es que no lo he visto bien, entonces vamos a ver. The Wild Project. Tío, MrBeast está a otro puto nivel. 40 millones de visitas en dos días, tío. Bueno, 44, medio millón de euros también gastado, ¿no? Qué guapo, en verdad, ¿eh? Sí. Está acojonante. Puto rubio de mierda. Puto rubio de mierda. Ve tirando para adelante. Puto rubio de mierda. Puto gref de mierda, ratas. Baja un poco el volumen, que no se escucha muchísimo. Vale, perfecto. Tira. Mira la de gente y la de cámara. Hay una señora mayor. Y esta es la historia. Cuando se paran, tienen cada uno un traje de estos de simulación de disparos, ¿sabes? Hostia. Mira, tú imagínate la pasta que es eso, cada uno. Pero son youtubers, la peña que va, o son... No, son... Mira, ¿ves? Le explota la movida esa. Qué guapo, en verdad, ¿eh? Pues son suscriptores. Pero el mejor es que esté el MrBeast con el micro un poco encima, es como, tío. No, pero te lo juro. Muy bien, ¿eh? O sea, este tío podría hacer formatos millonarios. Ya, pero es que curro esto, ¿eh? Y aparte es un vídeo de 25 minutos, que saber cuánta pasta habrá. Luego hace todos los juegos, ¿sabes? Tira para adelante, son 25 minutos. Mira el... A ver, ¿dónde duermen? Echa para atrás. Ah, pero son varios días también. ¡Madre mía! ¡Qué guapo, en verdad! Que lo ha hecho entero, lo ha hecho puntero. Ho Chi Minh, ¿qué ha hecho esto? Ho Chi Minh. Y luego el juego este... Que los ha hecho iguales, tío, ¿sabes? Que ha sido demasiado. ¡Madre! ¿No te la viste? Sí. Está muy logrado, tío. Y los espacios, tío, todo. Guapo, tío, y el juego de las canicas ponen a colegas, a gente que se sabe que son colegas, los ponen juntos. Hostia. Entonces tienen como que para que de verdad pase como en la serie. ¿Sabes? Qué guapo. Pero no lo habrá grabado. Pero que hay pasta de verdad, o sea, hay medio millón de dólares. Sí. Y luego hay una, como quedaban muchos, hace un juego aparte que es el del principio. Ah, ya ves. Que aquí es cuando Brawl Star metía un poquito de Kingo. Aquí me te han anunciado que te jodan Brawl Star. Pero ¿qué es esto? Pero no estará financiando Brawl Star. O sea, ¿quién ha financiado toda esta movida? O sea, se supone que MrBeast siempre pone pasta de su parte en los vídeos porque es un loco, literalmente. Pero luego lo demás, Brawl Star lo habrá puesto bastante. Sí, bueno, él siempre dice que no le preocupa ganar dinero. Pero piénsalo, Brawl Star, eres Supercell. Eres putamente millonario. 40 millones en un anuncio es una barbaridad. Te sale hasta barato por 1 millón de euros, tío. Ya, en verdad. Le he pagado 3,5 millones. Esto es más de 1 millón de inversión, ¿eh? 3,5 millones le ha costado. Piensa, ¿cuánto es la conversión? 0,50 centavos. Madre. O sea, es una barbaridad. Sí, y lo que llegue. O sea, me parece muy barato. Pero que aún así. Bueno, es que ha financiado prácticamente todo, sí, yo creo que... Y el último juego, dice, ¿quién es japonés? ¿Quién es coreano? Que no... Dice, ¿alguien sabe jugar al juego del calamar? Dice, ¿lo veis? Pues vamos a jugar al juego de la silla. Y se decide por esto. ¿Por qué tiene las manos atadas? Para que no la quiten, ¿sabes? Está guapo, ¿verdad? Se refinaría, está muy guapo. Bueno, le hemos hecho spoiler a todo el mundo. Venga, que quiera que sepa ganar, que tú quítalo, Casio. Tío, esto, o sea, porque lo ha hecho en YouTube y tiene que hacerme YouTube. 40 millones, Dios santo. Esto en Twitch. ¿Esto es un broadcasting de verdad a tiempo real? No, pero, hombre, esto es muy difícil de hacer un broadcasting. Pero, bro, yo creo que si en plan lo jodería ese formato. Si haces esto en streaming, sería aburrido de ver. Yo creo que... Puede ser. O sea, como ya, mucho sí, formato de Grand Prix. ¿Sabes lo que yo te digo? Yo lo pensé también. Es fake. Alguien ha dicho, el último juego es cutre, tío. Y yo digo, pues es verdad, tío, que me jodió que al final no hicieran algo... Ya, más físico. O sea, el último juego de la serie es cutre, de por sí. No, el último juego es literalmente matarse. Es matarse. Sí, pero hombre, ¿qué decir? Lo que es el juego del calamar es literalmente jugar a pegarse hostias. ¿Sí? Hombre, o sea, lo que el juego del calamar... Tienes que echar a alguien del sitio. Consiste es un cuadrado... Es un cuadrado y tú estás fuera del cuadrado. Primero tienes que pasar por la parte que corta el calamar así a la pata coja. Cuando pasas con la pata coja, ya puedes usar las dos piernas. Y cuando ya puedes usar las dos piernas, tienes que estar dentro del círculo y llegar a la punta del triángulo. Ah, vale. Usando las fuerzas. Claro, y es empujones ya a matarse. Y, o sea... Vale. Sí, de hecho, sería hubiera molado, ¿no? Hubiera molado que... Y no, te imaginas. Tío... Gente luchando por 400.000 euros, la gente se mata, de verdad. No, la gente mataría de es verdad. Es una locura, es una locura cómo lo han hecho, tío. O sea, es una barbaridad. O sea, las putas naves industriales que ha pillado. Ya. Yeah.
Que lo habrá hecho alguien, eso, ¿no? No creo que todo sea responsabilidad de Mr. Bean. Habrá pillado una empresa que pueda... Que sí, tenga la no, supongo, de claro. O sea, quiero decir, igual que hay empresas que te montan un cumpleaños, imagina que habrá empresas que le dices, móntame esto. El hombre, y además en Estados Unidos, que habrá de todo en todos los estados. Está guapa esa camiseta, ¿eh? Sí, de Calcani. Muy chula. Calcani está sacando unas colecciones muy guapas en los últimos años. Hubo una época que se fue un poco, porque hacía como ropa muy ancha de rapero antiguo. Pero ha vuelto, hace tres temporadas sacó la de rayas, que la llevaba todo el puto mundo, y esta es de hace una temporada, muy, muy rica. Vale. ¿Puedo hablar de otra liada? Ahí, una liada. Es que alguien dijo en el chat que en realidad... ¿Cosas de estas? No me paga Calcani, tío. Me paga, la que me manda ropa es Huff. Huff sí me manda ropa. Yo solo quería una cosa que alguien dijo en el chat, que Energía ha hecho review de su pelo nuevo y quería verlo si podemos. Ah, ¿se puede? ¿Quién? ¿Energía? ¿Ha hecho una review? Energía, porfa. ¿Energía? Lo he hecho aquí en el chat, ¿no? Pero Energía, que ¿cómo va con la novia? Energía se... ¿Cómo va con la novia? Sí, porque me gustaba esa trama. Ya, no lo sé, en plan de, pues yo tengo novia, tú no. Me encanta que esté todavía en ese... Había un TikTok, es que lloré de risa, que le decían... se respondían a una review de unos fideos y decía, normal que estés gordo y siempre comes así. Y era él grabando, en plan, un plato de comida y decía, ¿cómo esto? Corte, una lata de muestras, bebo esto... Y luego lo quemo con esto. Y gira la cámara y salen las rodillas de la novia. Bueno, no sé, o sea, me pareció... En fin, otro flow nuevo. A ver, ¿qué ha hecho? Vale, chavales, después de un año, por fin puedo enseñar mi cambio físico después de injerto capilar. Así que sin más, 3... ¿Un cambio físico? ¿Es un cambio de pelo? Bueno, físico es. Aquí lo tenéis. ¡Ojo! ¡Ojo! Ha quedado bien. ¡Buen pelo, Sí, buen pelo. Me cayó la boca. Injerto capilar. Buen pelo, me cayó la boca. Nothing can stop me. Ahora. Tío, este ahora puede tener las novias que quiera. No, está guapete, la verdad, ¿eh? Está guapete, no se puede negar. Drake. Corte machista. Corte machista. Vale, bueno, pues. Pero si tiene más frente que. Imagínate verde antes de que tuviese pelo. ¿Qué decían antes, sindicato? Sindicato de streamers, sí. Están ahí y tal, pero no se puede hacer un sindicato de streamers. Esto me lo explicaron una vez que dije yo, ¿deberían montar un sindicato? Pues no es un sindicato, se llama de otra manera. ¿Cómo coño se llamaba? Grupo terrorista. Nazismo. Nothing can stop me, I'm all the way up. Mira, UGT me puede comer los cojones, así de claro te lo digo. Lo hacemos nosotros y que no esté UGT en ninguno de estos que este ¿dónde ¿A qué vienen estos tíos ahora? Ya, eso es verdad. ¿A qué vienen estos putos tíos ahora? O sea, un sindicato de clásicos. ¿Qué mierda sois vosotros ahora para venir aquí? O sea, sois los putos viejos que habéis tirado mierda de toda nuestra generación de comunicadores y ahora voy a venir a apoyar. Os puedo cagar la boca a todos. Tendríamos nosotros que estamos dentro del medio, todos los que estamos, quedando entre nosotros. ¿Quién pollas es esta gente, tío? O sea, UGT, vuestros putos muertos a caballo, UGT, Comisiones Obreras, el CSI y todos los que vengan por detrás con las putas langostas, todos son unos mierda. Así es claro que lo digo. De verdad, tío, qué asco. La verdad que, sin querer vincularme a nada con el discurso de Cheto, ¿quién coño es esta gente? ¿Qué me está hablando en el streamer? Derechos laborales. ¿Quién coño voy a buscar vosotros? Gente, voy a buscar liberación. ¡El Prime! ¡Que hay derechos laborales! ¡Que merece el Prime! ¡No, tío! Derechos laborales. ¡Es que me toca la polla! ¡Esta gente va a buscar! ¡Que me regalen una sus! ¡Que derechos y sindicales para vivir el puto cuento! ¿Y quién va a ser? Un streamer que tiene 40 viewers dice, no soy liberado sindical para vivir el puto cuento. Estos hijos de puta. ¡Hijos de puta! ¿Qué es lo que soy? En fin. Obrero somalí. ¿Ha quedado claro mi odio a los sindicatos de mierda? El culo de mi compañero de piso sabe. ¿Por qué? Yo lo digo con razón. ¿Por qué? Porque una vez, unas oposiciones que hizo mi padre, un sindicato de estos de mierda quiso impugnar la oposición para meter a gente de los suyos, tío. Esos son los sindicatos. Eso es lo que hacen los sindicatos de mierda en este país. Eso es lo que hizo. Que le jodan. Había alguien que decía... que qué era UGT. Y no soy liberal, Leto, ¿eh? No soy liberal. Pero los sindicatos son una puta mierda. Había una... O sea, yo no entiendo si el flow streamers, en plan, que es como... ¿De qué coño conocéis vuestro trabajo? En plan, ¿de qué discurso representativo vais a dar? Y aparecen y se ponen a hablar de... Bueno, no sé, no he visto la noticia tampoco, estoy dando por hablar, ¿no? Pero de qué sindicar, no sé, no sé cuándo... O sea, ¿cómo será con el resto de gremios, también te digo, sabes? En plan, no sé. Claro, no sé yo ya muy bien qué decir después de... O sea, no, lo siento. Tenía no, este... no, no, eh, la, eh,
Era. Claro, a ver. ¿Cuál es el trincheto? No, tío, que no, para nada, para nada. O sea, yo debería haber grupos de verdad organizados para luchar por los derechos de los trabajadores como debería pasar como siempre. Pero es que el problema squats, de los sindicatos... El del gorrito no, cojones, pero es que los sindicatos han perdido el puto... O sea, los sindicatos en 2021, hoy día, no tienen el sentido que tenían en el pasado. Están manchados, están sucios, claro, tío. El problema no es el formato. Punto sindicato. El problema es la organización y los jefes sindicales. Obviamente. Ah, claro, o sea, claro. ¿Qué cojones está? Es que no sé, tío. O sea, a mí me toca mucho la polla. Bueno, pero espera que veas que esta es la prueba. En plan, te hablan de sindicato de streamer y te aparecen cuatro señores que habrán ¿quién hecho... ¿Quién coño son? Vamos a hacer la liada. Porque a mí me aparece Mayichi y digo, ¡firmo! ¡Firmo! Aparece Rayichi y digo, ¡firmo! ¡Firmo! Aparece Alex y digo, ¡firmo! Que le jodan a todos los sindicatos, tío, de verdad. Vale. A ver. ¿Os habéis comido el culo? ¿Los chavales o qué? Claro, a ver. ¡Esquirol! ¿Cómo se llamaba? NFT. Lo de NFT. ¿Cómo se llamaba el de la peli del irlandés? Jimmy Hoffa. Sí. Lo de NFTs, lo de la cosa de NFTs, que era lo de... Ah, lo de Cádiz, ha faltado lo de Cádiz. Lo de Cádiz. Lo de la tanqueta. Lo de Cádiz. No sé qué decir. ¿Has leído eso? ¿No? Lo de Cádiz, no. NFT, lo de Willy Reyes de NFTs. Que te calles, que no puedes criticar a Willy Reyes, ya, que no puedes mencionarlo, que te calles, que eres igual que él, eres igual que él, eres igual que él, eres peor. No menciones a Willy Reyes. ¿Y si saco un NFT del plan? No, a ver, yo lo que veo, o sea, no veo nada punible. Lo único que veo punible... Que es punible, quizá. Dipunible, una vez más y te juro que le pego un puñetazo a casa. Es que haya empezado esta espiral NFTista en el mismo canal que a lo mejor hace dos meses estaba siguiendo Golfit con Fergal. Escúchame, pero no, no. Entonces, yo lo que veo es que a lo mejor... Happy Wheels. Ese muchacho... Claro. Pero escúchame. Happy Wheels 1000. Ese niño boliviano que entra religiosamente con 10 años a ver tu canal. De repente ve un vídeo, entra y dice he ganado 300.000 euros con este juego de NFTs. Y el niño boliviano es... ¿Qué? ¿What? Escúchame. Sí. Me queda casa. Eso es lo que yo digo. O sea, vale, sí, estoy de acuerdo en este punto. Hemos hablado de lo de Willis NFTs 40 veces aquí, igual que todos los canales de Twitch. Y vale, sí, todo lo que tú quieras, que te siguen niños, que Minecraft, que hace un año no se podía decir me cachis en tu canal y ahora estás invirtiendo 40. Pero a la vez te digo, bro, que le jodan, que les den por culo, tío, que Willy puede hacer lo que quiera, tío. Es que sois unos imbéciles, tío. Alguien sube con 15 años un gameplay en Hijack con la Galicia. Y según vosotros y según Twitter, esa persona el resto de su vida tiene que estar haciendo gameplay en Hijack con la Galil, gameplay en el Black Ops con la Galil. No es así. Y si le apetece hacer eso, que haga lo que le haga la polla. Y si realmente no es el contenido que la gente quiere, pues acabará con 20 visitas y se dará cuenta. Y sigue teniendo visitas, es porque a alguien le interesa. En plan, siendo el día Call of Duty y luego Minecraft, y ahora le apetece escamear a gente, que tampoco es la verdad, pero me apetece, en plan, meter, yo qué sé, tío, hacer las movidas de NFTs, que lo haga, tío, o sea, que lo haga. Porque lo criticamos como, ¿alguien a día de hoy ve los vídeos de Willy? En plan, ¿alguien los ve? ¿Alguien le importa? Vocaliza. ¿Alguien le importa que deje de hacer vídeos para NFTs? Porque yo no los veo. O sea, que haga lo que le salga de la puta polla, tío. Esto luego saldrá un clip del que no sentará, no habrá nada de sentido. Porque, o sea, vamos a ver, te estás dedicando a la música. Que se calme. Estoy guitarrista, eres cantante. Estoy cogiendo, ¿no deberías quizá vocalizar? Estoy cogiendo la narrativa esta de que no se me entiende y ahora ya es como que no hacéis ningún esfuerzo. Antes os esforzabais en entenderme. Que yo te entiendo. Cabrón. O sea, yo te entiendo. Estabas hablando muy rápido y... O sea, y hay cosas que te he pillado, pero entiendo el mensaje, o sea... Hay cosas, o sea, algo no, o sea, es verdad que, tío, que se le critica a la gente y dice, es que tienes que tener en cuenta la audiencia, ¿por qué? ¿Dónde está la ley que diga que claro, tú tienes que, no, tener, y además, que, tienes que ser responsable es en las mi, redes? Es mi audiencia, es como, es mi madre, si quieres le meto un bofetón, o sea, es mi audiencia, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con mi audiencia? Si apetece perderla, la pierdo, es mi perro, si quiero le pego una patada, ¿qué me estás contando, tío? Es que es verdad, o sea, no, pero es yo mi estoy audiencia de acuerdo. Con que me saca la polla. Es como, tienes que ser responsable con lo que publicas, no. ¿Por qué? ¿Lo son los políticos? ¿Lo son todo el mundo? ¿Hay alguien responsable con lo que publica? ¿Hay alguien que luego...? No es su eje, tú, gente. No, tío, ¿en serio? Yo digo... ¿Hay alguien que es responsable con lo que publica? ¿Hay alguien que pague por lo que publica al final? O sea, solo los que pagan son los que hacen chistes en Twitter. Esos son los que pagan.
No los que fomentan mensajes de odio, los que hacen ahí copypastes y mierda. Pero eso que no pasa. Y por el chat, o sea, es porque tú estás vendiendo NFT, ¿ves? Dice en el chat, vaya mierda estáis soltando. O sea, tú me dices que a ti hoy, con 16 años, haces un gameplay de Minecraft y te va bien. Y por cojones, por mis santos cojones, el resto de tu vida, cuando tengas una hija, cuando te jubiles, cuando te mueras, el resto de tu putísima vida, vas a estar haciendo gameplays de Minecraft. Porque con 16 años decidiste subir uno. Bro, ¿qué? ¿Pero quién pone esas normas de mierda? Pero estamos locos, bueno, tío. Bueno, bueno, bueno. Pero escúchame. Yo quiero comentar una cosa al respecto. Pero, ven, sí, una cosa, sí, nada más, ahora seguir gritando, no os preocupéis. Que es sobre el tema de idolatrar a alguien en redes. Y que luego la respectiva caída. Y luego la respectiva... Madre mía, se me ha caído un ídolo. O sea, no idolatréis a nadie, nunca, jamás. Menos aún a alguien que conocéis de hacer vídeos en internet. O sea, no idolatréis. Es como... ¿No idolatréis? ¿Os gusta? Genial. ¿Te gusta mucho? Genial. A mí hay creadores de contenido que me encantan. No idolatres. ¿Por qué? Es que porque yo... el día de mañana, cuando de repente veas y te anda, pues es... Warlord en Sierra Leona. Pero es que yo... Pero pues, es que no entiendo el flow de que venga gente de mi edad, gente de 30 años... a criticar la decisión de Willy. Te pueden interesar los NFTs, te puede parecer que roza el escameo tal, cosa que, bueno, estoy puesto que él tenga algo para saberlo, te puede hacer lo que quieras, pero es como, no vayas por el rollo de está haciendo un contenido y ahora hace otro, pero es como, ¿a ti qué cosa? ¿Te importa una mierda lo que diga Willy? ¿Vas a ver Planeta Vegeta episodio 738? ¿Vas a llorar si no lo ponen? Entonces, ¿qué más te importa que haga pero, un NFT? ¿Sabes la movida? Sí, okay. mira que, mira que no tengo ningún motivo para defender a Willy, en plan, me suda la polla, pero es que no entiendo esta como exigencia de paternalismo con la audiencia y de que si te creaste una imagen tiene que ser esa hasta el día que te mueras. Pero cada uno con su audiencia, lo que haga de polla, y si Willy la quiere hacerse una paja y subirla a Lonion, que lo haga, tío, pero es que no hombre, pero yo entiendo, no sé, alguna plataforma. Escúchame, yo lo que entiendo es que hay muchas formas de criticar esto y siempre se me hace que la gente no es la correcta, o sea, no, o la que yo considero correcta, ¿sabes? En plan de... Pero si no es por eso, vale, o sea... Me refiero. O sea, la única cosa criticable que veo es el hecho de que puedes ver lo del mercado de los NFTs y las criptos como una estafa. Bueno, si tú lo ves así, yo no estoy tan puesto en el tema como para dar una opinión objetiva, no lo sé. Entiendo que hay formas de hacer lo que son cerca de estafa piramidal o lo que sea y otras que son lícitas. No lo sé. Si parte de que es una estafa, tenemos puntos de vista diferentes. Ahora, yo parto de que es un negocio lícito. Por ejemplo, el argumento de que son putos niños, que son niños, que sus audiencias... Un niño no invierte en Bitcoin. No, espera, espera, escúchame. La excusa esta de... que son niños, es que tal, le digo, pues si son niños, que sus padres vigilen lo que ve ese niño por internet. Obvio. Punto. O sea, pues eso sí son niños. Espera, es que además, o sea, ¿sabes de verdad que no funciona así? Porque un niño que le tienes 10 años viendo vídeos de Minecraft, es un puto pussy, míralo. Siempre se escapa. Es un puto pussy. Me ha mandado a mí a cargar con el muerto. Un niño que no tiene 10 años pues viendo vídeos de Minecraft, llega un día y le pones un vídeo de mirar la gráfica del NFT, del Ethereum, el niño le suda la polla y los huevos. ¿Tú crees que se va a parar a verlo? O a hacer... Es que no, me parece estúpido, tío. Pero lo que estaba diciendo, por ejemplo, hay mucha gente que critica, hay muchas formas de criticar los NFTs. Sí. ¿Sabes? Y yo entiendo, y yo las acepto porque entiendo por qué se le critica al mundo del NFT. Y yo, por ejemplo, yo no invierto en NFTs y me parece una tontería. Yo quiero una gráfica. Me parece una tontería. Que no hay gráficas. Eso por ejemplo, es un punto súper loable. O sea, eso se ha pagado, Casio. Me parece... estás aquí arriba. Culpa a los NFT de los cojones. No, pero en serio, por ejemplo, lo de las gráficas, que el mercado esté saturado porque haya granjas de mineo, me parece horrible, tío. Se acaban los recursos, chicos, el apagón. Me parece una mierda. El apagón, cabrones. Pero, a ver tu NFT con el apagón, ¿cómo me voy a tomar por culo? Pero, por ejemplo, desde el punto de vista artístico, hoy día vivimos en un mundo en que las artes plásticas también están las artes digitales. O sea, tú puedes ser artista digital. No, y de hecho no van a comer, o sea, ya no son compatibles en la misma... El NFT abre la puerta a que si, por ejemplo, un artista digital quiera vender su obra y haya un poseedor de esa obra, el NFT da la posibilidad de que eso pueda pasar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto, tío? Estamos haciendo del mercado de los NFT lo que ya pasa con el arte, que es una puta mierda. Que hay un mercado de especulación. Exacto, es lo que te iba a decir. La gente critica los NFT es como es una gilipollez, no vale lo que vale. ¿Pero tú crees que las galerías de arte algún precio real? En plan, ¿tú crees que un Monet, no sé nada de arte, pero por ejemplo, un Monet, porque primera vez que se me ocurre, puede valer 6 millones de dólares? Pues no, o sea, no sé cuál es el valor real. A lo mejor valdrá medio millón o 300k, lo que valga. Vale lo que... Igual que un puto Rolex valga medio millón también. Vale lo que valen porque son para...
para especular y para crear patrimonio, y es porque el valor dado sobre un objeto en cierto nivel. No es que las cosas valgan... Las cosas nunca valen su valor real en el mundo que vivimos. Las cosas nunca valen el valor que realmente tiene. Pues es que además esto venía de lejos. O sea, esto empezó con los cuchillos del COD. O sea, quiero decir, esto ya lleva pasando desde hace mucho y no nos habíamos dado cuenta. Hombre, claro, pero... Los cromos, chicos. Yo, por ejemplo, pero lo de que me dicen de no es que perjudican el medio ambiente, ese me parece el peor argumento en contra de los NFTs. Hombre, me parece una gilipollez. Sí. Porque, tío... No, y proporcionalmente. O sea, me estás diciendo tú, desde tu puto móvil, desde tu móvil, te estás diciendo que perjudica el medio ambiente los NFTs. Pero eso es una tontería. Estás fuerísimo. No, o sea, claro que perjudican, pero perjudicarán un 20% cualquier otra industria, es lo que te digo. Es que no son los NFTs solo. Cada mañana echo una batería de coche al mar. Pero que no es una falacia, tío. O sea, es que el hecho de que haya gasto energético... No sé si es un dato real, pero 0,05% de la corriente mundial, dice alguien. No sé si es real ese dato. ¿Cómo? ¿El 0, qué? El 0,05% de la corriente mundial. ¿Y el resto? El resto, pues, en hacer bajas en VR. Pues, tío, existen... De repente hay cosas nuevas. No, por eso que 0,05% de la corriente mundial. ¿Cómo está calculado eso? ¿Cómo está calculado de o sea... ¿Quién ha hecho ese estudio para saber cuántas granjas de mineo hay y para saber qué es el consumo eléctrico? Pero que aún así ¿cómo lo sabes? Un 0,5% me parece. Un tío. Y unanimidad. No, es bastante. Pero, vamos a ver. ¿Cómo? Me has cortado la señal. Que el porcentaje lo he leído en el chat, coño, me lo estoy inventando. ¿Cómo? 0,004% de tu madre es puta. No, sí, que voy a por el ratón porque se han apagado las pantallas. Que tengo que trabajar. En plan, dice alguien, es un gasto innecesario. ¿Y qué es lo necesario? ¿Cuál es lo necesario? Vamos a ver qué es lo necesario. Fumar. ¿Es necesario tener fumar? Pañales para los bebés y trigo para comer. Es el debate moralista de que, tío, no culpes al jugador, culpe el juego. Lo necesario, libertador. Saludos, amores míos. Yo libero a Leto, ¿no? Que no, tío, que no te confundas. No, pero... que yo soy socialista, tío, que creo en el socialismo, tío, me parece que... Pero que no te confundas, que pero hay... O sea, tú no tienes que comprar el pack ideológico de cualquier cosa, de verdad. Ya, o sea, no es un bundle. O sea, sí, no es que tú opines así y de repente es... todo, sí, todo, sí, ¿sabes? Sí. No. Sí. Yo, sinceramente, para tener el león de mierda que tiene Darío, es que prefiero no tener. Ya, pero escúchame, pero yo... El Leomón... Trifsómico, ese que tienes. Sí, con síndrome de Down, lengua de síndrome de Down. Vengo aquí y en plan, defiendo a Willy cuando no tengo ningún motivo para hacerlo. Hablo por los NFTs de las criptos cuando soy, en plan, la última persona. No tengo ni un euro invertido en cripto, no tengo ningún NFT, no tengo ninguna BitWallet, o sea, no tengo nada de eso, ni me interesa y me da una pereza. O sea, no quiero ver una barra ni una estadística en mi puta vida, no quiero nada de eso para mí. Pero que cada uno haga con su dinero lo que sale la polla, tío. No sé de coches. ¿Tu plan? Venga. Rayo McQueen, sí, supongo que. Me he aprendido la canción por tu culpa, tío. El otro día estaba tarareando. Está guapísima, tío. Está guapa. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. ¡Follando Alonso! Bam, 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 bam. ¿No os pica el gusanillo por la Fórmula 1? Quedamos un sábado para ver los libres. No. Ni la clasificación. ¿Qué son los libres? ¿Los libres? ¿Qué son? Los hippies. Los libres, esto es un día vamos a verlos. ¿Qué es? Los libres. Pues salen a dar vueltas y prueban estrategias, prueban neumáticos, a ver qué tal va el coche en este circuito. Me sale un poco mal que te vayas cuando estamos hablando de cosas interesantes y vengas para hablar del plan, no te voy a mentir. Sí, a mí me sale fatal también, pero si tú quieres tu dosis... No, en principio no lo voy a perdonar. Si tú quieres tu dosis, me parece siempre estupendo. Yo en principio no lo voy a perdonar. Te lo compro, Darío. Venga, al plan, tío. Volvemos. ¿Dónde vas? Me voy a mear. Y lo dices al micro. Can I go to the bathroom, please? Voy a mear. Tú. Vale. Quédate con el plan, tú quédate con el plan. Vale. Venga. Voy a mear. Ur. Y todos a mear. Y todos a mear, fuera. Es mentira, voy a robar hueve día, chicos. Voy a robar hueve día. Vete. Que es que no tengo dónde ir. Que no tengo dónde ir. Bueno, ¿cómo que no tienes dónde ir? No tengo dónde ir. La que se viene. Claro. La que te cuento. Fuera, y cierra la puerta de un portazo, que se oiga. Está pegada, ¿no? Sí, ¿no? Ya va tocando. 8 títulos de Hamilton. Mala cosa, ¿eh? No me gustaría verlo. Si te soy sincero. Es muy bueno.
Precioso. El otro día, el podio en Qatar. Hamilton. Estoy escuchando. Max, Fernando. Estoy escuchando bien al señor Cheto. Los tres mejores pilotos. Mea duro, ¿eh? Mea de los duro. Últimos 15 años. Yo creo que sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Escuchar. No puedo más. ¿Tú has quién ha sido? ¿Qué? ¿Quién ha sido? ¿El qué? ¿El que ha meado? ¿Quién ha sido? ¿El qué? ¿El qué? Eso. Ahí poneros. Al fondo, castigados. Creo que alguien le ha vendido el NFT, le ha cogido el móvil y se lo ha vendido. Tú vete para allá. ¿Qué haces? Tú vete para allá. Vete. Haces? No os sentéis en la pared. Ah, vale, que no estaba el. ¿Qué pasa? ¿El qué? Pollo frito. ¡Pues seis! ¡Juntos los tres! Me gusta hacer, no, hacer mucho ruido cuando. No entiendo qué está pasando. Encontré una caja de palillas, pero no la puedo abrir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Que no sé qué ha pasado, que no sé qué ha pasado. Chat. ¡No sé qué ha pasado! A mí me han jodido en la pantalla. Chat, ¿quién ha sido? ¿Quién ha hecho qué? Chat, ¿quién ha sido? Cheto Meón, dice. Está muteado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! No, ¿alguien ha hecho pollo frito? Ha hecho pollo frito. ¿Quién ha sido? Yo no he sido. ¿Qué tal, nena? ¿Estás haciendo pollo frito? He sido yo. Y me he encontrado con que alguien no había tirado la cadena antes. ¿Otro tuyo? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá ido al baño? Alguien ha dicho, ¿y no se lavan las manos? Hermano, yo tengo la picha limpia. No me ducho. Tengo la picha limpia y yo no me meo en la mano. Yo sí me meo en la mano, vete un poquito. Yo creo que vamos a ocupar espacio. Yo creo que por una persona que hay aquí. Mira, tú aquí. ¿Quieres hacer otra vez la de las esquinas? Toma. Claro. Me has tirado la chapa, tío. O sea, aparte. Choque de palillitos. Es un poquito gay este. Yo, picha limpia. Pito. Escucha, limpio. Me he duchado, nada más vine a casa. Tío, que no me. Yo creo. Tengo la polla limpia. Tengo la polla limpia. Erotismo de pueblo, hostia. Tengo la polla limpia. A uno no esquina, por favor. Escúchame, yo creo que por una persona de esta habitación. Hay un cartel en el baño que pone, chicos, acordaos de tirar de la cadena. La verdad es que mira, cuando día no estaba ese cartel, ¿eh? Eso, ¿verdad? No, así yo. Puedo ser yo, a lo mejor. Yo no tiro. Sé que es por una huéleme persona la mano, que... Huéleme la mano. No lo hagas. No huele. Distancia. El palillo indica distancia. Sí, eso es. Me daría, en verdad. No me lava la mano por una mirada. ¡Yepa! Podía. Estoy por aquí. Claro, vamos. Tengo que decir que yo tampoco me lavo las manos después de mear, muchas veces. Depende. Hay veces que sí, porque hay veces que o sea, aquí no, la pero mano, si pero... voy a comer, sí. Vamos a ocupar espacios que no habíamos. Los ocupado. Que tienen COVID, mear. Sin problema. O sea, quiero decir, no os va a causar rechazo. Vamos a ponernos. ¿Pero qué quieres hacer? No para, tío. Nos está moviendo como si fuésemos del Age of Empires, tío. Está tocado. Sois mi retes, espérate. Vamos a estar aquí pegados en una esquina. Creo que quiero tocar a Cheto, que tiene menor de polla, tío. Bueno, no. Qué bien, tomar con la esquina, Darío, lo he conseguido. Pero que es curioso. Oye, me siento mucho más yo cuando tengo un palillo en la boca, ¿eh? Sí. Noto que tengo 100% del poder, tío. Podemos que nos quedamos esto, ¿vale? Iba a decir, podemos empezar por ahí, pero no. Tío, mira, yo lo hacía mucho de pequeño, tío. Yo con 14 años debía dar una imagen. Así que yo lo hacía mucho de pequeño. Te lo juro. Un palillo de estos del café para... Sí. Era yo, era mi personalidad. Lo que pasa es que, mira, yo prefiero hacer esto. Mello la punta. Como si fuese un puro. Antes del corte. Qué fumar tengo, ¿eh? Qué fumar más rico. ¿Qué fumar? O sea, es que me da muchas ganas de fumar. Lo que se ha perdido el mundo ya. Lo que se ha perdido el mundo. Antes de fumar. ¿Sabes qué peli me da muchas ganas de fumar siempre? La de Django. De Jamie Foxx. Fuma muy bien. ¡Django! Fuma que da gusto. Tío, Jamie Foxx ha hecho un pacto con el diablo, ¿eh? Sí. Para no envejecer. Sí, sí. O sea, es acojonante. Bueno, luego se te olvida que tío, son... ¿por qué estamos puestos así como el último día de clase? No nos podemos poner sí, rollo Bruja de Blair todos. Oye, tú como el último día de clase ahí ves tú a la te gente ponías haciendo cosas diferentes raras. En tu clase, ¿cómo eran las sillas? ¿Eran de podías mover las sillas o eran fijas? Era... ¿O eran de estas de, sabes? Depende. Normalmente era pupitre y silla. La mía también. Cajonera. Pupitre y silla con cajón debajo, sí. Cajonera la verde de... Yo creo que guapa. Todos los días... O sea, a lo mejor tuve una racha de 800 días de cole seguidos olvidándome algo. Un libro, un guante, un abrigo, una bufanda, sí, un paraguas... Sí, pero... Uy, se me ha caído, tengo que gastar otro. Esto gasta, ¿eh? Los NFTs
Y mira esto. Cómo me gusta llevar un palillo, es que me siento más yo que nunca, de verdad, ¿eh? ¿Creéis que podéis...? Nosotros tenemos por primera vez el control de mi vida. Andar, parecer que andamos sin andar. Como el ejercicio este de teatro... Ah, no, no. A ver, a ver. No sé cómo como el tío que corre, el de... Vamos de uno en uno a hacerlo, venga. Claro, dale una vez. Oye, un programa de variedades. A ver, haz como que estás andando sin andar, claro. Hazlo tú primero, que te has venido mejor. No, no, venga, yo no. Haz como, hizo, haz como hizo el cerrajero. Haz como el cerrajero. Vale, vale, venga, a ver, hazlo. Es que lo exagero mucho. Es que no, claro, no, la cosa es no hacerlo. No exagerarlo. A ver, casi hazlo. Es que no muevo los brazos cuando camino. Es que a mí no me sale. Tanto. Es que claro, no sé cómo. Es que cómo camino ya. ¿Cómo? Tío, como los que hacen en TikTok, que hacen así como... Claro, claro. A ver yo, a ver yo. Es que claro, es que nadie camina así, ¿no? ¿No? Un jabo. Jabas, jabas, no, no corro. Si corres así, lenta. Tienes un... Haz una cámara lenta, Darío. ¡Ojo! Le sabe, ¿eh? Le sabe. El Dennis Tegg, este, tío. No puedo, no puedo. Ahora, mira. Ah, ya sé. Había un pibe en TikTok. Estoy cansado ya. El que para el tiempo que hace un montón, claro. Realmente. Había un pibe que hacía celebraciones. En cámara lenta. Hacía como celebraciones de futbolistas en cámara lenta. A ver, ¿cuál puedo hacer? Vale, mira. La de Messi, por ejemplo. A ver si me sale, ¿eh? No lo he hecho nunca. Os juro que primera vez que hago esto. A ver, ¿cómo sería? Es como la celebración. No, así la celebración. Ah, vale. Vale, a ver. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, no veo fútbol. No veo fútbol, no sé de qué me hablas. ¿Sí? ¿Ha salido bien? ¿Ha salido bien? Gracias. Bien, bien. No, brote autista, sí, le ha dado un Juancito. Le di un Juancito. Sí. Siéntate aquí, casi. Chicos, me quiero ir. Bueno. Siéntate aquí. Mira, lo que para mí en segundo de la ESO era el éxito, ¿eh? En un cumpleaños que hubiera. En un cumpleaños que hubiera una hembra que dignaba sentarse así en mi pierna. Yo, para mí, yo de segundo era eso, eso era como... Te ibas a Alonso. Alfa. Te ibas a la cama calentito. Hemos triunfado. Alfa. Hacía así, y luego como que así como un abrazo. Tú ahí estás buscando, ¿eh? Con el palillo, aparte. Con el palillo. Así era mi segundo era eso en Ciudad Real. Ver peli en patio de lluvia, ¿eh? Que se, y una apoyadita así. El verdadero plan. ¿Cómo? ¿Tú veías peli? No había patio de lluvia en el cole y decíamos, hoy vemos peli. ¿Peli en patio de ¿No has tenido patio de lluvia, cabrón? Gente. A ver, toda la peña de segundo de la ESO que está ahora en el puto burger. Habéis tenido patio de lluvia. Si llovía, se quedaba en clase la peña. Eso es patio de lluvia, cabrón. ¿Cómo que se llama patio de lluvia? Se llama patio de lluvia, cabrón. Patio de lluvia. Llueve, nos quedamos en clase. Patio de lluvia. Mira, sí. ¿Tú dónde eres? ¿Tú eres de Madrid? Claro, cabrón. En Madrid estáis locos. Patio de lluvia. Otro. Tío, ¿no jugasteis nunca que me ha dicho que era un patio interno? Que calla, que estoy hablando. No. Se le llamaba así al estar en clase porque llovía. Coño, patio de lluvia. Tienes un nombre raro para una cosa que hacemos todos. Claro, no es un concepto. Hoy toca patio de lluvia. ¿Vosotros qué hacíais? Hoy toca follar. Mira, no, escúchame, que este ha dicho que no tenía ni puta idea. ¿Vosotros no jugáis carreras de lápices cuando estabais en clase con un folio? Que decía que hacías. Es el único reventado que lo ha hecho, tío. Que hacías un recorrido, un mapa y hacías con el lápiz así. O sea, levantas y dejas caer. Y el trazo que hacía el boli era como tu recorrido. ¿No lo habéis hecho? Mira. La peña sabe, tío. Puta vida. Mira, yo jugaba al juego de poner una rayita, poner otra y hacer el cuadrito. Y otro. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de ese juego? Yo sí, además de comer. El de las rayitas. En la cuadrícula ponías una raya, otra. Y el que completaba un cuadrito. Sí, eso ponías una X. Es el juego. Eso, cuidado. Yo, patio escúchame, de yo. Patio de lluvia. Yo, en los patios. Sencillamente patio de lluvia. Simplemente patio de lluvia. En los patios. O sea, yo al y, ser. Y yo... hacer la S esa. Jugar, sí, hacer la S. Eso no jugar, eso es un pasatiempo. ¿Eh? Yo jugaba al fútbol
hasta que ya empezamos a apestar todos y ya no se podía, porque era asqueroso y ya era sudar y no molaba. Sí, nunca hubo un lapso, hubo un periodo de tiempo donde era pressing catch. Es verdad. Porque pegó duro el pressing catch 4 en unas navidades. También, sí, sí. Y alguna lesión, ¿eh? Hubo alguna lesión. Todos locos. Y luego ya se pasó a hacer la putivuelta. Luego se pasó a la galleta, a la paja de grupo. A rolear. La putivuelta en el instituto. ¿Qué ibas a meter una cachimbala de inglés? Es que no entiendo. No, no, pero te pasas. Por los pasillos. Te ibas al F, bueno, te ibas al B. No nos dejaban. ¿Al F? ¿Hasta qué clase? Bueno, yo también he habido de F. Yo tenía E como. O sea, D. Vosotros pobres, sé cómo sois, tío. Claro, tú D. Esto lo hablé el otro día. Al D, mucha gente era diversificación. Le llamaban el D, el falso D. Clase. Tío, en vuestra clase. Me ha dado una cabra. En vuestra clase no había alguien que se daba especialmente bien la papiroflexia. No. Hacer cosas de papel. La... Había un colega que hacía ranitas. Y eran la polla, porque saltaban. O sea, el que se liaba. Ranitas de papel y saltaban. Uy, y hacíamos carreras de rana. De tío. Los de. El serrano. Claro, ¿no? ¿Cómo era el vídeo? Ah, el comecocos este, sí. Comecocos así. La pija. La pija ¿qué color favorito? La pija de María. La pija de María. ¡Ah! ¿Cómo era, tío? La guarra esta. Natalia. No. Se ha follado al novio de la pongo. La pongo, no, pero ya hablo del de Vegeta. La puta guarra. Natalia Quintana. Natalia Quintana como la, mierda. La quien se va de Natalia burro. Quintana. Mira, un palillo, ahora tengo la un guarra esta. Se ha follado al novio de la la puta guarra de Natalia Quintana. Y yo, joder, ¿cómo se pasa, tío? Daríalo, por favor, pago dinero si hay alguien del chat que tiene el vídeo. De que eran dos tías diciendo la guarra esta NFT. Se han follado al novio de la Pombo. Lo que nos reímos ese día. Si pudierais comprar un NFT de vídeo existente ya. La caída de Edgar. Buah, no ya me ves. A mí, me la compro. Son los pistoleros del eclipse. Hostia, qué buena. No, pero la caída de Edgar es más universal. Hazte una gallola a mi cuco. Ya ves. Escúchame. El palanquilla. No, el palanquilla está fuera. La caída bueno, de follana. El palanquilla se puede visionar a día de hoy. Seguro. Casio. No quiero. Te voy a pasar un vídeo es que para que lo pongas. En verdad fue muy oscuro. Vale. En la época, en la época se trivializó mucho, pásamelo. Pero sí, fue muy oscuro, ¿verdad? Pásamelo que lo mando. El follana. Se ha matado Paco. Ya, yo quiero la caída del follana. Leí el otro día que lo dijo Galán en Twitter. Los vecinos de Móstoles, de Concasillas. Ese ¿lo has visto, tío? Pues oye, Casio, te lo voy a pasar por Instagram, porque no sé cómo pasarte esto de... ¡Que no lo he enchufado! Ah, el del avión, sí. Mira, te lo comparto por... Que son dos, que uno dice... Sí, que le hablo de Casillas y dice... Ah, el de Paranda. Ese. El de Paranda con Paranda. Tío, espérate, que quiero pasarle compartir enlace, copiar enlace... No, lo tienes. ¿Sí lo tienes? Ah, vale, pues ya lo tienes. Este vídeo, mirad de pe a pa. Escúchame, este vídeo entero. Sarao Parquineos. De verdad. Espera, pausa. Desde el principio. Está empezando a pinchar, Parquineos. Desde el principio. Este vídeo es maravilloso y yo quiero invertir en NFT de este vídeo. Uy. Qué bueno esto. Pues ya no hay más, ¿eh? ¿Era para ti? ¿Y digo niño español, ¿eh? No, pero ya está, esto es para mí. No, para los dos. No, para mí. Es un poquito de bebida, que me gusta esto mucho. No, esto mucho. Mira, que no me ha cagado. Relatable, ¿eh? Sí. No, buena come bolsa. No seas guarro, tío. Es que esa es... Aquí no la ha pasado. ¿Te parece a ganar la atención de la fuga? Eres catalán, ¿eh? Ya te digo. Madre mía. Echa, que no voy a saber en el estado. Madre mía, piden más que el Banco España. Venga, ya vale, está. Vale. Tienes más que el Banco España. Lo pienso utilizar, ¿eh? Como yo me parto contigo. Pero no me das nada. ¿No te doy nada? No. ¿A ver quién se coge algo de ahí? Vale. Ahí tiene cojones de coger algo ahí. Máquina. Ponme no más, que me gusta mucho esto a mí. Yo se lo he dicho alguna vez también, ¿eh? Ponme más, que me gusta mucho esto a mí. Eso lo he dicho yo alguna vez, ¿eh? La abuela, tío. El umami, ¿eh? Ya. El umami. Yo tengo una vez que se ha dicho aquí, si el M supiese azúcar glass, este podcast sería de Casio y de... No. Si supiese azúcar glass... No habría humanidad. No habríamos vuelto a... Es como la prueba de que te tienen que cortar en plan para que no te... No sé qué va a decir.
Señores, Reddit. Reddit, sí. ¿Qué tal, gente? Casio. Me rompe la boca. Por otra encuesta. ¿De ahora, qué? Después de todo esto, ¿qué tal os lo estáis pasando? ¿De qué la quieres ahora? Vale. ¿Ahora qué tal? ¿Ahora qué tío, tal? Casi me he perdido una cosa. ¿Estoy mejor ahora? 1-3, 4-6. No, pero pon, pero para que la gente... Eso, ¿eh? Hay que poner en plan ahora. Estoy mejor, estoy peor, estoy igual. La gente va... ¿Ahora qué tal? Voy como una polilla. Me pondría la, pero, yo tres. Pondría del 1 al... Del uno, ¿qué nivel te sientes? Del 1 al 3. Yo pondría 0. Yo pondría 0. Venga, 0. Pondría luego del 1 al 4. Pero es que 0 del 1 al 4. Animal es mejor. Del 1. ¿Pero qué animal, representa un estado de ánimo? ¿Ahora qué tal? Tú dije... Vale. Ahora, ¿cuál es tu patronus ahora? Polilla. Animales. No, no, cucaracha. Vale, cucaracha. Rata después. Rata es mejor que cucaracha. Rata. Tapir. Yo me siento muy tapir. Tapir. Halcón. ¿Y cuál es el último? Pero ha volado mucho. Pantera. Voy pantera. Pero halcón, no entiendo. Ya, el halcón es para decir que son fachas de alguna forma. Vale. Halcón es para los que van ¿qué volando. ¿Qué coño es un tapir? Buscadlo. Informaos. Que mucho critican a Willy, pero... Voy pantera. Ojo, hemos cambiado la vida de mucha gente hoy, Voy pantera, tío. Hay mucho tapir. Pero tapir es muy... Yo me siento tapir. Un tapir, tú le ves, Casio, pon una foto de un tapir. Un tapir lo pasa mejor que un halcón. Flow sí, tapir, la verdad. Un tapir lo pasa mejor. Sí, lo que pasa que es... más humilde. El halcón holdea. Hostia, menuda trompeta tiene, Es como un oso hormiguero que no, Pero se le ve Panchu, No, se le ve de puta madre. Hostia, mira qué orificios nasales, Tapir malayo. Bah, vale. Acabáramos. Se le ve un pavo de puta madre. Las cosas como oye, la verdad que se ve noble, sí, Se le ve buena gente. ¿Esto te ataca? No, se creo. Le ve, no. O es esto que va a atacar, tío. Yo creo que te pido un cigarro como mucho, porque otra cosa. Mira, está. Caray, me das tirada. Es buena gente. Es bastante nada. Tapir sospechando. El nuevo tapir descubierto en el Amazonas. El malayo me gusta mucho, Es que son. Mira qué bien. Ay, mira, estoy qué gordito. Collar, Mira, de Skildol. De tapir y Gel. De doble Skill, tío. Te he entendido, que te he entendido. Echa la comprita. Tapir. ¿El cuál? ¿Cómo? No, ha pasado ya. ¿Cuándo ha pasado ya? No lo he visto. No jodas. 18 de noviembre, mierda, tío. Bueno, ha pasado ya. Un aplauso al tapir. Fundación Temaike. Felicidades a los tapires. Fundación Temaike. Voy Temaike. Voy Temaike. Fundación Temaike. Qué maravilla. A ver los comentarios que decía la gente. Rita, jajal de la novela. Es animal. Rita, jajal. ¡Habría que prestar atención en estas especies! Que continúen vigentes. ¿Qué hacen? Que continúen vigentes. ¡Hola! ¿Tiene nombre? ¿Por qué tiene la nariz aplastada? Hola, Fer. El tapir que se encuentra en el bioparque se llama Chicho. ¡Se llama Chicho! Pero el primer comentario, Rita Jajal de la novela, ¿qué coño hace referencia? Porque está hablando de un código. Esto es como una red de narcotráfico o algo. Está hablando de un código. ¿Se puede conseguir droga hablando de tapices? Seguro que sí. De tapires. ¿Qué buscas? ¿En forocoches, de linterna, en forchano? En linternas. El libro de las linternas, tú pides con cuántos lúmenes y con cuánta voltaje. Y es... Venga, va, Reddit. Quiero un OLED. Reddit, va. A los tapires mide un metro. Invertir. ¡Uy, qué bonito el pequeño! Mira, no. Sería muy difícil conseguir. Sería muy filtrar un tapir al internet. Creo que vas con un lobo. ¿Sí? Pues mira, qué guapo. ¿Es amazónico esto? Sería más difícil traer un tapir que traer un lobo. En nacional. En nacional. El lobo. El lobo es ibérico, eso es verdad. Claro, el lobo es ibérico. Un lince, podríamos traer un. Hostia, y lo matamos. Oye. Esto, una duda que yo no sé. O sea, en plan. Casi si, arregla esta pantalla. Si en el pasado. Si en el pasado alguien mató a un lince. Si en el pasado alguien mató a un lince y lo disecó, pero en ese momento el lince... O sea, imagínate que la movida disecada lleva ya como 100 años tiene eso, ¿sabes? Y le pegas un patado. No, me refiero. Que fue, hizo en una... Está hecho en una época de antes de que fuera ilegal hacerlo. Sí. ¿Esa pieza es legal venderla? No. Jueces de... Pues no lo sé, pero es como, en plan, tú vives en Madrid Centro y tienes un coche que te dio tu padre que funciona con diésel, no lo puedes usar. Y es como un coche eléctrico. O híbrido. Claro. Sí, no, bueno, sí. Bueno. Pero, o sea, no sé si se aplica lo mismo, ¿no? Es lo mismo un lince disecado con un coche. No lo sé, ¿algún abogado... Animalista? Yo qué sé, tío. Te agradezco.
Quédate para contestar. Vale, pues si no, Casio, haz una cosa. Pártelo para que podamos ver el chat. Pero yo, lo veo bien. Pero sí, yo ya, lo veo pero bien. Que no vemos el chat. En la derecha. No. Es que entonces en la captura de pantalla se va a ver el chat. Bueno, pues ponemos el chat aquí con el móvil, tío. A ver, un momento. No sé si es menos chat. Chat, es que paso un segundo sin veros y no, pierdo la referencia de cómo... Os echo de menos, chat. Chicos, por favor, os echo de menos. Oye, ¡Ale! Ya ha vuelto. Napia por Tapir. La ley no es retroactiva. ¿No? ¿No es retroactiva? En ningún caso. A ver, lo ha dicho un jambo, yo qué sé si tal. Ya, ya, pero en ningún caso... Bueno, es una cosa que se me ha ocurrido, ¿sabes? Pero nunca, nunca es retroactiva la ley, nunca, ningún caso. No, a veces que sí. O sea, por ejemplo, en Hacienda hace poco... Hacienda sí es de sacar leyes retroactivas. Claro, sí que es retroactiva, es, ¿no? Hombre. El bifidu, ya, ya. ¿Está arreglado? Vale, baja, baja. Baja. Qué bajado. ¡Casio! ¡Casio! Get down. Pero pincha... Ahí. Menos pocas. Y más comprar NFT. Internet te manda puta. Ojalá hubiera pasado, esto, ¿eh? Ojalá hubiera pasado, tío. La calentada, ¿eh? Título. Título. Nada, fuera, pues no, se, nada, puede, no se puede. No, no, quítalo, quítalo. Ya lo entiendo perfectamente. No te gusta. No, en verdad. A ver, ponlo un segundo, espera. A ver, a ver, a ver. Pero quiero, me gustó más el que subió Pablo. A ver, ya. De programar a Ana Rosa, ¿sabes? En plan de... ¿Sabes? En plan como... Ay, muy poca bien. La verdad que... No, ya te entiendo. O sea, hay veces que sigo la broma y tal y te entiendo. ¿Ahí me has entendido? Ahí no. Ahí no, no, yo tampoco. Entendí un programa de Ana Rosa. Ahí, yo... dice, me encanta... O sea, yo sé cuándo lo dijiste, porque fue cuando dije yo... Es que dices lo de plan, ojalá poder pisarle pues, la cabeza a los jugadores de fútbol cuando se tiran al suelo. O sea, y tú dijiste, me encanta con la forma que dices, como, entendí el contexto, pero no sé decirte las palabras que usaste. O sea, como cuando te hablan en inglés, que sacas lo que quieres decir, pero no puedes traducir literal. Pues es un poco que así. Que no traduces directamente, que dices, vale. Dijiste que tenía como energía de tertulena de Ana Rosa, básicamente. ¿Sí? Hablando de eso, sí, sí. Ojalá entenderme algún día, tío. Bueno. Tío, me parece súper cruel. Pobre monito, tío. Mira. Pobre mono. Pobrecillo, ¿verdad, tío? Así me siento la mayoría del tiempo, ¿eh? Así me siento la mayoría de veces. El Joker. No puedo más, no puedo más. Cada, antes ha puesto alguien en el chat, cada día tiene más pinta de... Mira, ¿eh? Pero este ha robado el chiste, pero está bien. Sí. Y lo voy a demostrar. Casa, piso, coche, gallo, acera, portaaviones, aviones, bicicleta, parche, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, cuatro, cinco, cuatro, aviones, nubes y espacio. Decir todas las palabras que puedas, ¿eh? Seguidas. Eso es bueno. No vale eso, no vale, no va a decir palabras. Oye, me parece una sección, ¿eh? Podríamos hacer en plan, di todas las palabras que puedas a los invitados. En un minuto. Sin repetirte. Di todas las palabras que puedas. Tú, un martes, miércoles, cuatro. Tenemos que comprar. Bicicleta, avión, coche. Perro, gato, camión, coche, dinosaurio, uno, oye, dos, el seis, cuatro. El número seis. Y con un contador de estos, a ver, vamos a intentar, venga. Es buena, ¿eh? Una... Pero, venga. Guau, qué difícil. Venga, espera, una. Espera, para hacer el clip, para que se pueda hacer. Venga. Vale, venga. Empiezas, una, dos y tres. Coche, avión, jirafa, hipopótamo, barco, tienda... es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Se quedó. Pero quítate el palillo de la boca. Hazlo tú. Con palillo, con palillo. Espera, pero tienes que poner como un... ¿Contador? Sí, algo. ¿Hay alguna cosa que por taps funcione? Coño, ponemos aquí un cronómetro. Espérate. Te vas a decir palabras diferentes, pero. Sí. Pero que puedes decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, cronómetro, ¿a cuánto? A lo que ve. ¿20 segundos? Bueno, sí, 30 vale. segundos. Vale, tienen que ser palabras sin artículos y sin estar dentro de la frase. Sustantivos. Venga, una. ¿Quién empieza? Empiezas tú, has dicho. Bueno, empieza tú de nuevo. Que, pero quítate el palillo de la boca, te lo digo porque... No, con palillo. Como quieras, me da igual. Con palillo. Venga, con palillo. Pues, me da igual, tío, pero que... Y así tenemos para los invitados que les damos palillo.
Ya está, así se genera contenido. Sí, los dos de su palillo, la gracia también. Claro. ¿Quién empieza? Venga, el que quiera. Vete ya, vete ya. Una, dos y tres. Andamio, jirafa, coche, bicicleta, avión, martes, miércoles, Andrés, Uy, vienen a repetirlas, tío. Vale, vale. Pero para otro, para otro. No, otro, otro, venga. 20 segundos. Y luego las contamos por los clips. Vale. Esto, el resultado lo sabremos en mañana. Es difícil, ¿eh? Venga, una, dos y tres. ¿Qué, vas tú ahora? Joder. Ah, voy yo, vale, espera. Vale. Venga, una, dos y tres. Melocotón, un plátano, manzana, perro, gato, pez, camarón, emperador, merluza, besugo, ambrosía, volcán, palmera, playa, arena, montaña, cabo, cala, golfo, río, desembarque, delta, agüita. Y ya está. Vale, vale, vale. Es súper difícil, es verdad. Sí. Pone uno. Qué contenido de mierda. Agüita. Ambrosía. Me parece una sección de la hostia. Agüita. Me estoy babando. Venga, toma. Y uno se escribe en el chat. Vente en blanco. Sí. Una, dos, tres. Boquerones, calamares, calamaritos, chopo, chopito, croquetas, tinta, calamar. No, es verdad, mierda. Tinta. Iba a decir la carta del chiringuito, hermano. Iba a decir rosada, se me ha olvidado. Es la mejor del día que yo. Casi ven. Los mellizos. Tinta. Espérate. Buah, es que es verdad, hay momentos en los que es como. Cuando Mari te empieza una palabra diferenciada, Mari me dice, tío. Trabaja, plasma las palabras. Mira, no, solo sustantivos. Vale. Una, dos y tres. Cortina, lámpara, mesa, pantalla, melocotón, gato, caja, silla, pared, blanco, negro, tubería, cable, electricidad, apagón, NFT, Coño. Coño. Pero es buena, mantenerlo 20 segundos es difícil, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Same crack, gente. Este tiene que. Tiene que ser un juego para beber, ¿eh? Oye, di palabras. Un juego para beber. Coño, venga, va. Vamos a otra. Otra imagen. Sí, Casio, pínchame el Reddit. Matado. A ver, que ponía algo de texto, ¿no? Ahí, dale a full image. La concha viene de su madre. Pero, tío, ¿cómo te haces una foto así de hecho mierda? No, estoy llamando a Perchita, cabrón. Hombre, yo ya estaba en la ambulancia. Oye. ¿Ese qué es? ¿El equipo de...? ¿Mando? Tenemos dos futbolistas profesionales. Pero yo tenía echado de eso. No, volví ya. O sea, me expulsaron de la liga. Ah, bueno, vale. Una nueva. No me puedo creer que ni siquiera haya llorado viendo Titanic. ¿Acaso los hombres tienen sentimientos? ¿Y el doblaje este? Gasly. Hey, buenas a todos. La verdad que es un poco chapas, ¿eh? El Gaspi y todas esas mierdas. Acabo de hacer prestigio, guachas. Mientras tanto, en la sala del sexo. La me encanta, ¿eh? Te pones esto de avatar en todos lados, tío, por favor. De puta verde. Tío, ojalá ser chicano y ir con lowriders por la vida. Y con los calcetines subidos. Sí, y bailar ahí con chanclitas. Ojalá ser cholo, en verdad. Sí, ser cholo. Sería fácil, en verdad. La sagrada iglesia de los chavalitos. Mira el padre, huevón. ¿Oh, sí? ¿Qué? Hostia, el incienso. ¿Qué? Hold up. Escúchame, ese subreddit, hold up,
Es increíble, recomendado. Es todo de eso, Esto de, en plan, de para, un momento, ¿qué? ¿A quién no le gusta abrir cajas? Me gustan mucho los Reddits que el nombre es como lo que dices al ver las cosas. Claro, que graba el contexto del vídeo. El de también está muy mira, bien. Mira. Porque, baja un poco si al final es un cura metiendo falta. Pero drogarse no va en contra de los mandamientos. Creo, no hay ninguno, ¿eh? ¿No? Bueno. No cometerá actos impuros. Puro, pero que cuando escribí la Biblia, la cocaína... Claro, pero es que, es que si la cocaína es pura... Claro. Lo malo es meterse en una que esté cortada. Claro. Ese es el pecado. Va. Oslo mirando a Inés antes... Es verdad. ¿Por qué no lleva usted mascarilla? Bueno, yo soy respiracionista. Nuevo género. Tío, ahora hay un movimiento de los que eran antes conspiranoicos, en plan de no odio el virus, no existe, tal, no sé cuánto, pero ahora son antivacunas, pero ya declarados y sacan pecho de eso, Pero bueno, y hacen de su personalidad eso. Eso es como la gente que está en contra del cáncer de mama, o sea, cada uno con su... ¿Cómo que? Siguiente meme casi. ¿Eh? Ibai, sí. A ver, casi secundario Spotify. Es más, es epidemic. ¿Qué? Espera, no he entendido. Casi según Oslo. Casi. Un Crypto Monkey, eres caro. Y según AliExpress por lo del escaneo. Vale. Pam 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 pam. Guapísimo el coche, en verdad, guapísimo el coche. ¿Dónde hicieron esto? El Carlos Sainz, el hormiguero. Le llevaron en un supermercado encima antes del famoso vídeo de las toallas. Sí, comprar toallas. ¿Por qué no vamos al hormiguero un día, tío? Tío, ¿sabes qué? Ya perdimos el tren. Tío, era ir. Esto no lo he contado nunca. Ya. Nunca lo he contado. Por culpa de Mangel, nos fuimos a Lesbi, Mangel y yo, al hormiguero. Todas las cosas que no he hecho bien en la vida, he hecho por culpa de Mangel, eso primero. Mangel diciendo... No. Y nos habían invitado. Pero ¿qué era? ¿Cuando el hormiguero le echó una vez a la semana aún? No. Cuando íbamos a sacar el libro de Salseo Gamer, que por cierto, 80.000 copias vendías. A ver quién hace eso. Un libro de mierda, ¿eh? O sea, 80.000 copias vendidas. Ni Dan Brown. A ver, ¿quién hace eso? El Quijote. Ni Dan Brown. Primo. ¿Y me quedé sin ver a Pablo Motos de cerca? Ya ves. Te doy un besito. Invitad a Mangel en internet, bueno, que se venga. Ha dejado de celebrar, ¿eh? Por... La tiza, Diego. Esto lo vi el otro día. ¿Esto qué anime es? Casi seguro que lo sabes. ¿Un manga es? Es un manga. Gracias, Darío. Gracias. Chainsaw Man, ¿verdad? Sí, estaba pensando, sí. Es un... Chainsaw Man, y de hecho creo que el texto es el original del manga, que no está editado, ¿verdad? Chainsaw Man. Habla un poquito así, casi, 10 palabras de estas por encima para que no te... ¡Venga! Travis Scott, Travis Scott. Hostia, man, Mufasa. Ripió. Moonface. Pero para loca, ¿sí? ¿Qué te pasa? Porque estoy hablando yo encima. Yo qué sé, ya no sé si queréis hablar. El finisher de Quantum Jam, ¿no? No sé qué se cuenta. No, si lo he entendido. Me sale un montón. Ese es el finisher de Yoshi en el Smash. Y aquí entra el juego de la física cuántica. Me sale un montón últimamente este día. Un conjunto de fluctuaciones de partículas y antipartículas. Está interesante, en verdad, ¿eh? Quantum guial. Interesante, en verdad. Surgen partículas y surgen antipartículas. Esto es posible gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, que para que nos entendamos dice que de la nada puede surgir materia y energía. Es decir, si yo miro una región... Sí, aquí está. Es el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Literalmente tengo tatuado el principio de incertidumbre de Heisenberg. Antipartículas que viven durante un corto periodo de tiempo, pero se aniquilan al chocar entre... Cuando yo te toco, sé que tú te vuelves loco. Next. O sea, sí, sí. Está. Hostia, Darío, te la han robado, tío. ¿Podríamos un NFT de esto? Bueno, podríamos hacer un NFT del internet, en verdad, ¿no? Sí, el problema es que... No está el horno para bollos. Escúchame, se puede hacer. El problema es que vas a ganar 100 euros. ¿Sí? Y para ganar 100 euros... ¿Y si ganamos 100 millones? Podemos pedir 100 millones.
¿Ganamos 100 millones? ¿Os apetece ganar 100 millones? ¿Por qué ganar trillones cuando podríamos ganar billones? Esto es completamente verdad. Esto es completamente verdad. Esto es completamente cierto. Siguiente. Porque tú te sientes en el de la derecha, ¿no? Sí. En el meme yo soy el listo y tú el tonto. Siempre, siempre. En todos los memes que veamos yo soy el listo y tú el tonto y el feo, ¿vale? Vale. ¿Aquí cuál eres tú de los dos? Oye. ¿Cuál es el tonto y cuál es el feo? No lo sé. Cuando te peinas está bien. A ver. Yo no te peinas. Me dije el otro día, mira, ponte... Espera. O sea, si te... Cuando... Claro, mira, ahí parece una recién hecho, ¿no? Sí, pero eso fue hace un montón de tiempo. Ah, te lo has cortado un poco. No. Pues qué asco. Hay bolas blancas, tío. Que... Mira, ¿qué bolas blancas? Pero va Flor... Sí, tío, va. No toques pelo. Flor Neymar. ¿Por qué le toca esperar a la gente? Ya, he de decir una cosa, que es que hoy no me he duchado, eso es verdad. O sea, no era Caspa. No, hoy Caspa, es verdad que hoy no me duchaba. Caspa no, o sea, he tocado una pelota que parecía de Airsoft. Eso puede ser. De verdad puede ser, ¿sabes? A ver, baja, sí. Oslo cortando la historia. A ver, yo. I have to go to work. Este TikTok me hace mucha gracia. Esteban hace vídeos así. Sí, mola mucho. No me lo esperaba, no, la verdad. No te digo del todo. Se vistieron así. Ah. Claro, por eso. Pensé que era Yellow Mellow de verdad, ¿eh? Te lo prometo. Durante un segundo pensé que era Yellow Mellow de verdad. La iluminación del cine. ¿Cómo quieres tú? Te quiero cariñito. Tío, pobres perros, tío. Es verdad, ¿eh? Esto es completamente cierto. Las mascotas son... Las mascotas son juguetes vivos. Tengo la cabeza así, en la realidad. Sí, sí. El del medio parece Mr. Beast, ¿eh? Darío es Mr. Beast, ¿verdad? O sea, es una imagen de Mr. Beast con los colegas. Claro. Qué guapo, ¿verdad? Claro, me mola, tío, me mola. O sea, se ha currado la cámara. Es un vídeo de Siki Febbles, creo que es. Se me va a cambiar de Ajax. Ah, vale, ya me cato. Es verdad. Ah, no, es Mid Canyon, vale. Es que tiene un estilo muy parecido. ¿Qué prefieres? ¿Qué película es esa? Pues un montón. La de que bajaba en París. Ah, la de así la tierra como en el infierno, ya ves. ¿Es esa peli, de verdad? Sí. Qué mal rollo. Suena que es eso. El come madres. Es el trabajo de los hombres de la policía militar aquí de Santa Cruz. Está buenísimo, tío. Cerejo, más una vez. Olha lá. Olha lá. Cara de pau. Vagabundo. Cara de pau. Se metió una torta. Es que es un RPG Brasil, ¿eh? Me parece increíble, tío. Es verdad, es una quest. Sí, en plan, aleatorios todo el rato. Tío, no hay. Esto ya está visto. Hazlo otra vez, espera, quiero usar un segundo. Es que me da mucho miedo, tío. Parece una sudadera de Twitch, en verdad. Ya está, sí, es la TwitchCon. Y la mascarilla... Me pusieron a repartir flyers. La mascarilla y la sudadera del mismo color es lo que más me raya, en plan... Yeah. Aquí ya acercan lo tanto. No, pero es más... Es el aura más que la forma. ¡Follando Alonso! Ya no hay... ahí de esto, ¿no? Modelos en el pit stop este, ¿no? En el paddock. En el pit stop. ¿Cómo se llama, tío? Sí, paddock. ¿Tú qué es? Coordenadas, ¿no? Un teléfono. Es que claro. Últimamente hay vídeos de recopilaciones de Thanos con IPs. ¿Con IPs? Sí. Yo lo encontré el otro día. No, no lo he visto nunca. ¿Qué? Tío, o sea... Como con datos que ha robado, ¿no? Una cosa así. La cosa esa. Es de gracia. ¿Es el NFT de Willy de verdad? Sí, y se vendió por... Tío, ¿sabes lo que pasa con los NFTs? Bueno. Willy pudo pujar por su propio NFT. Ya. Y puede subir el precio de los NFT. Así que lo que... Si nadie lo compra, nadie lo compra igualmente. No, pero es que me puede comer los cojones. O sea, dice, sí, este NFT vale 3 millones de pavos. Ya, pero exactamente igual que el arte, lo que decimos, exactamente igual que el arte. This, total, sí. 100% sí. A ver, ponlo. Espera, léelo en alto. Teoría del NPC. Creo totalmente que el Señor de la Noche es un NPC que se ha dado cuenta de que es un NPC. Cada día sale de fiesta a la misma discoteca, a la misma hora, con prácticamente la misma ropa y la misma canción. Cuando le graban, disimula, atrapado, repitiendo las mismas cosas cada día.
Hostia, el día de la marmota. Sí, justo. Madre mía, pero... Está jodido. Parece, ¿tú has visto el gato este de... El gato que es un teléfono, o es un reloj? ¿Se sabrá la canción ya? No. Madre mía. Hostia, está jodido, ¿eh? ¿Qué discotecas son esas, tío? Es como escufe de humano, ¿eh? ¿Sabéis lo que me pasó un día en Malasaña? Lo conté. ¿Qué discotecas son esas, por favor? Un tío en Malasaña, estaba yo yendo, y estaba con colegas, y un tío se despidió de mí en plan, ¡eh, Orlok, chao! Y yo me giré, y te lo juro que era igual al Señor de la Noche. Y yo no sé por qué tuve como un lapso en mi cabeza en el que yo pensé que había... O sea, yo primero pensé que era él el Señor de la Noche, y segundo, pensé que yo en algún momento de mi vida había hablado con el Señor de la Noche, cosa que nunca ocurrió, pero se había presentado algo. Y yo me acerqué a la mesa en la que estaba detrás y dije, ¡eh, qué tal, tío! Me alegro de verte, no sé qué. Y él, gracias. No sé, no me conocía de nada. No y sé te acercaste de verdad. Me saqué y dije, ¡ey, ey! En plan, porque yo te juro. O sea, primero pensé que era el Señor de la Noche, y luego pensé que era quien se le parecía, pero que yo lo conocía. Y le dije, ¡ey, qué tal, no sé qué! Espero que vaya todo bien. Y el tío, gracias. Ah, como y el si tío me dijo, como si ya hubiese habido una primera. Exacto, 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 exacto. Vale. Así es. Sí. Ojo, es una botella de vodka Belú. Eso vale carísimo, ¿eh? Esa botella puede valer más de 1000 pavos. ¿Y el porro? El porro es un hinchable, pero podría valer también más de 1000 pavos. Joder. Dandy. Eso, pero sí, eso duro, cabrón, lo has robado. Ha sido el Dandy Barcelona, ¿eh? Hasta luego. Cualquier cosa, se habrá muerto probablemente. ¿Eh? Pues... Vale, mamá, Castilla. Píntate esto. Bueno. Tío, Bob Ross, ¿sabéis la historia de Bob Ross? Que se murió, ¿no? No, pero aparte. O sea, hay un documental sobre Bob Ross que Bob Ross, el hijo de Bob Ross, no es dueño de la marca del padre, ¿sabes? ¿Olo? O sea, Bob Ross sacó como un montón de pinturas, sí, y de historias a lo largo de su vida, y el hijo no heredó nada de eso. Porque había dado... Es una historia súper chunga, tío. Y los que son dueños del nombre de Bob Ross son unos hijos de puta que flipas. En plan, como que le han robado toda la movida al hijo. Pero claro, tiene mil locuras, ¿sabes? Como lo de Britney Spears y yo que sé, hay mil... Es un documental súper interesante. Ariana Grande o Taylor Swift, no me acuerdo quién era de las dos. Adele, tuvo movidas también. O sea, cantidad de gente súper conocida que no tiene ni los derechos de sus propias cosas es una locura, en verdad. A ver. Sigue bajando casi un poquito más y ya... Sí, así es. ¿Es Di Stéfano? Don Alfredo. El más grande de la historia. Willy te ofrece un NFT, un Bitcoin. Tío, yo te lo juro, siempre me lo planteo. Cada vez que va a salir este tema me lo voy a plantear. ¿Tienes pasta para enterrarnos? A los tres. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué ganas? No te estoy siguiendo, ¿qué te refieres? Con los NFT, Willy. Pero cabrón, porque le gusta, porque de verdad que le gusta. Es que yo no creo que lo haga por... O sea, habrá un 20% que es por dinero, pero yo creo que en el fondo le gusta, lo disfruta. Honestamente, yo entiendo. Honestamente, creo que no llega, o sea, creo que no como existe lo de llegar a X pasta y decir, aquí me quedo. Creo que... Yo de verdad que no creo que sea, o sea, aparte dinero, y quiere seguir ganando dinero, pero... O sea, Willy pero tiene un plan de rico de acaparadores, dinero de que le gusta el proceso por el cual, como si fuera un puto videojuego, tío, en plan, te gusta saberse la meta y lo que hay que hacer y las mecánicas, en plan, hay gente a la que le gusta, hay gente que es empresaria hasta que se muera, hay gente que morirá rica y amasando más dinero. Yo no soy así, si alguno está pensando en los hombres. Es una cosa, relacionada con el dinero y relacionada con el poder. O sea, no digo él, ¿no? Pero digo, youtubers... O sea, youtubers estadounidenses que lleven años ganando pasta y que sigan queriendo ganar más pasta y que sigan queriendo más poder, tienen que hacer unas cosas rarísimas follando. O sea, se tienen que meter focos. Tú sabes, yo mentalidad Rick Moranis. ¿Sabes quién era Rick Moranis? Meter la picha en un enchufe, tío. Rick Moranis. ¿Sabes? ¿Os lo ubicáis? Cariño, no. Coger a los niños. Ah, vale, sí. Ese tío, el tío de las gafas. Mentalidad Rick Moranis. Fórrate y desaparece. Ya, claro. Claro. ¿Ah, sí? Y aprende a ser feliz, sí. Ese tío, Rick Moranis, para mí es Dios en mentalidad, en vida. Ya está, tío. Soltando el socialismo. De verdad. Ya, pero joder, este es un libertad tonto. Financiera, metes 3 millones en una cuenta de ahorro y a vivir. Ya. Si no, ¿cuál? Yo que la puta lo demás de bueno. La cosa es que el man este es tonto, porque hacía una cosa que mola, que es ser actor. Quiero decir, si pero eres... A ver, tío, mola. No hay nadie que se meta actor para ganar cientos de millones, aunque luego los ganes. No, pero si luego los ganas y puedes decir, no necesito trabajar para vivir. Ya, pero joder, te gusta actuar. Tío, bueno, a lo mejor te gusta a ti y él, ¿no? Es que, claro. Ya. Pero hay que decir, es que bueno, son contra ese puesto, como lo de este tío, que le iba todo bien y tenía un trabajo relativamente guay, podía ganar y se jubiló, y Willy, que está con los efectos a saco, es como no necesitas más dinero y sigues currando en esto. Si no, eres... es al final del día lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero si eres actor o actriz, recalco.
te gusta mucho. Puede ser. Quiero decir, por ejemplo, si eres algo deportista, no. A mí no me gusta trabajar. En plan, haga lo que haga. ¿En serio? A mí no me gusta trabajar, haga lo que haga. En plan, y haría cosas por amor al arte si no tuviese ninguna necesidad económica, pero las haría como quien un día limpia el armario de ropa de invierno, ¿sabes lo que te digo? O sea, como una cosa eventual. Vale, sí. O sea, todo lo que hacemos es por... El 90% de lo que hacemos no es por amor al arte, es por necesidad financiera. Y no tanto porque te va a repercutir en dinero inmediatamente, sino porque es como una inversión de tiempo que se recompensará en dinero. Pero si yo estuve... No sé, es que no lo sé. Hay un monólogo de Pepe Rubianes. Si eres actor o actriz, te gusta esto sí o sí. El otro día, por ejemplo, un futbolista del Villarreal dijo: no me he visto un partido en mi vida. Y lo dijo. No he visto un partido en mi vida, no me gusta el fútbol. No sé ni contra quién juego. Mediocampista y dijo: yo conozco a Busquets. ¿A quién le gusta trabajar? Pues en verdad, bueno, a mucha gente. Hay gente a la que le gusta trabajar. Hombre, claro, pero sobre todo cuando ves a gente como titanes, o gente que tiene mucha pasta, o gente, no quiero comparar a Willy con Jeff Bezos, pero en plan, a gente que dices: bro, tienes en plan más de lo que yo conseguiría en 5 vidas, y sigues currando. Es porque a esa gente realmente porque les gusta, tío, de verdad que les gusta, tío. Les gusta amasar y les gusta sentirse los más listos. Hombre, pero a mí no, depende. Yo, por ejemplo, el trabajo en el que estoy ahora, a mí me gusta mi trabajo, de verdad. O sea, vale. Y me gusta. No, o sea, una cosa es que no sea... Una cosa es que no sea tortura. Claro. Otra cosa es que lo hicieses igual. Si obviamente, yo prefiero bajarme uno y quedarme en la cama todo el puto día al día siguiente. Y así todos los días hasta que el cuerpo aguante. No. Pero. Porque todo el mundo dice: no te gusta. Pues el fin de pasado, ¿qué pasó? pero no te gusta eso. Claro que te gusta. Pero todos los días ¿tú no. ¿Qué vas a saber? Todos los días no, obviamente no. Pero todos los días no, porque a veces pues, te apetece quedarte jugando a la Play. Claro. ¿Sabes? Pero todo el mundo dice: a mí me gusta lo que me dedico, la gran mayoría de gente dice: me gusta lo que trabajo, como un intento de decir... Mucha gente. Como un intento de: no, estoy aprovechando mi tiempo. Creo que te gusta lo que trabajas porque al final es lo que dedicas tu energía, lo que has transformado, pero... Y mañana te ponen 10 millones de pavos en el banco y a trabajar aquí, su puta madre, o sea, evidentemente. Pero, o sea, también, o sea, no lo digo como una crítica, me parece lo lógico. Esta puta idea que nos ha metido en la cabeza de que eres tan válido como tu valor productivo, como tu trabajo, como el rol que desempeñes, como la pasta que ganes. No, justo. Eso es una locura. La vida es vivirla. El trabajo no dignifica. Justamente. Dignifica la dignidad. ¡Calla, coño! ¡Pon! Rubianes. Trabajo dignifica, pon eso en... Casio, ¿estás indicándote o algo? ¡Casio! Me cago en tu puta madre. Bueno, cuidado que es sindicato. Indemnización, que a mí me dispaguita. Venga. Ten cuidado. Rubianes... En YouTube. Me quiero ir a cenar, también os digo. Sí, yo sí. El trabajo de... Ya lo dijo Melendi, el trabajo dignifica. Pero en YouTube, tío. Mira, ahí. Bueno, parece que Google es una cosa. El sindicasio. Perdona, Prim ponía un poco más abajo. Pensé que Rubiales era el jefe de Izquierda Unida. Entonces, claro, mi familia, al quedarnos sin... ¿No? Pensábamos que íbamos a heredar un fortunón del copón. La verdad sea dicha, el abuelo no dejó un duro, deudas. Y claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. ¡Qué asco! El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. Trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. ¡Vamos a trabajar! ¡La, la, la, la! ¿Dónde vais con esa marcha matinera? ¡A trabajar! No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana, nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto, para ser conductor y el otro... Semejante funcionamiento social, coño, lo tenían que colgar de los huevos así del techo, ¿sabes? Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita, riquiriquín, riquiriquín. Vaya pedazo de hijo de la gran puta, oye. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cabe. Bimba, les explota y le quedan los huevos colgando los... Se comprende el tal. Chat, una cosa, chat, tenéis 14 años, se pasa, locura, no os preocupéis. ¿Vale? No me jodas, tío, es uno de los mejores cómicos que ha habido aquí en España. Respeta, respeta. Un poquito de tal. Respeta.
Tío, hay que respetar. O sea, me encanta que nos llaméis, o sea, Cheto Boom tal, y estáis viendo yo internet, tío. O sea, chavales. Chavales. Pero que no repadéis con los niños, hombre, que pesar cuatro días. ¿Sabes la de cocaína que se llama? ¡Chavales! Estáis viendo yo internet. Ubicaos. Ubicaos. Ubícate, amiga. Z. O sea, que vais muy de hecho y estáis viendo yo internet. Pero que dejar a los chavales de 19 años que sean ellos, que no nos van a cambiar quiénes somos, ni lo que hacemos, ni lo que nos gusta. Dejarlos que ellos se vivan en su amargura y ya algún día se darán cuenta de que el mundo tiene cosas bonitas. Se pasa, la edad se pasa. Se llama Pepe Rubianes, por si queréis buscar algo. Papers, please. Se llamaba ese monólogo, podéis verlo. Vale, gente. Nos vamos. El lunes. Ay, se puede decir que viene el lunes, ¿no? Pues espera. ¿Quién viene el lunes? No, espera, tiene derechos ese tema en el que aparece, sí. ¿Verdad? No tiene. No tiene, por su parte. Solo su parte, y que se escuche. A ver si la gente lo pide. No, que la vea. Que lo escuche. Sí, ya lo dijimos. Espera. Sí. Era guay, ¿eh? No, que no se escuche, ¿No? Vale. No. Ahí. Gente. El lunes. ¡Casio! Sí. ¡Viene Casio el lunes! Necesito la patrulla X para hacer un cipher. Tus gestos son falsos como el bebé de American Sniper. Ritmo y yo somos primos como McGrady. ¿Cuál es el bebé de American Sniper? ¡Que viene Porta! Con el corazón lleno de parches, pero cuido del sabor de mi razón. Como una... Está guapo este rap sin cortes, en verdad, ¿eh? Está muy guapo. Está muy guapo. El lunes, Spock Esponja. Así es, damas y caballeros. Ahí está, tío. Nos vemos el lunes. A todos ustedes les vemos. Muchas gracias por todos los bits que habéis donado para comentar las vainas. Ah, mira, Jomín dijo hace que finalmente le comí el culo a mi compi y me supo la colonia de Jerónimo Stilton. Gracias por el apoyo. Gracias a ti por haber comido culo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Peña. Sois muy gente buena, interesante. Hostia. Por cierto, mira, al Villarán, me escribió el otro día Villarán y no le he escrito. No le he devuelto el WhatsApp. Vale, pero no. Es que se me pillaron de esto. Y justo me molaría hablar de arte con Villarán de nuevo. Sí, a mí también. Ahora que hemos madurado. Sí, le voy a escribir justo ahora. A mí también, Villarán debe venir. Pues nada. ¿No hay PlayStation a Villarán nunca? ¡La tienda! La tienda. Cierra hoy. Tenéis hasta las 12 de la noche. Smoking, por yo interneto. Adquirirla. ¿Quién fuma? Fuma. Eso, podéis adquirirlo. Y muchas otras más. Nos vemos. Hasta aquí. Interneto. ¡Dios! ¿Por qué te sumas al saludo tú ahora? Porque soy el protagonista, chavales, también. ¡Dios!